Comenzamos con el ritual que involucra también un círculo de palabra, por lo cual vamos a invitar también a quienes quieran a ubicarnos aquí en esta parte, sentados en el piso, y doy la palabra aquí a la compañera Patricia Brión, profesora de la universidad y quien ha organizado buena parte de esto que estamos aquí teniendo. Los invito a los que se quieran sentar y vamos al círculo de palabra. Hace 8 años murió el maestro Orlando Fal Borda, que junto con muchos pensadores latinoamericanos le apostaron a la propuesta de una Latinoamérica emancipadora. Él desde la sociología y con un gran aporte que es la investigación, acción, participación. En una reflexión sobre esa praxis liberadora, Orlando Fal Borda nos invitaba a que desde la investigación, acción, participación, sembráramos esa semilla y que esa semilla se multiplicara. Hoy estamos aquí en un encuentro intergeneracional. Muchos de los de las autoridades en la educación popular, otros que hemos sido, que hemos estado cercanos a ellos, y con mucha alegría vemos hoy los jóvenes, no solamente de nuestra universidad, sino de varios escenarios, que le siguen apostando a la construcción de un mundo nuevo, de un mundo con justicia, con igualdad, hacia una Latinoamérica que ha expresado durante mucho tiempo la resistencia. Entonces, Orlando Fal Borda está en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Negrita querida, tu símbolo importante de la diversión simbana y gran fandango. Tu lucha y resistencia nos danzan en el alma con bailes nocturnos de alegría infinita. Humilde lavandera y planchadora de origen trirracial, que con tu persistencia marcaste más que pasos al bailar. Mujer liberadora de fértiles ideas, madre luchadora de Francisco, y así como defendió su pueblo, y entre el aplauso de la multitud, que ellos gritaban ¡que viva María Barrilla!
María Varilla, la bandera de día, por la noche bailaba fandango y el porro. Falborda, un recuperador de la historia del saber popular. Pero además María Varilla perteneció al grupo de mujeres de los baluartes de Ádamo. Ádamo, el italiano socialista, el baluarte, y junto con Juana, hicieron parte del baluarte femenino, el baluarte rojo, una expresión de la resistencia de las mujeres de América Latina. El archivo de baúl es una metodología de la investigación de Falsborda. Escogimos el baúl como símbolo de los saberes que parecen estar guardados y escondidos en un baúl, pero que salen a la luz y salen al círculo de la palabra. Falsborda nos invita a buscar fuentes más allá de las que nos da el establecimiento y a revisar lo que encontramos en las casas, las fotos, los registros, las partidas de bautizo, que las encontramos en las iglesias, en las notarías. Cuando estamos haciendo una recuperación de memoria crítica, tenemos que acudir a estas fuentes, y por eso una estudiante comunitaria comparte esta información con ustedes. Falsborda, un hombre sentipensante que conoció a profundidad su cultura de la costa caribe colombiana, y que nos invita en ese reconocimiento a recuperar lo más profundo de ella desde la perspectiva de la resistencia para la construcción de nuestros proyectos emancipatorios. Por eso, desde la Escuela Nacional Orlando Falsborda, nos sumamos a la mística con estas palabras. El hombre icotea, ese que sabe ser aguantador para enfrentar los reveses de la vida y poder superarlos, que en la adversidad se encierra para volver luego a la existencia con la misma energía de antes, y que es también el hombre sentipensante, que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de todas las malformaciones que descuartizan esa armonía y poder decir la verdad. Esto es parte
de una sociología sentipensante para América Latina, uno de los textos de Orlando Falsborda que pues invitamos a retomar en la lectura. Pero además de ser hoy el aniversario del maestro Orlando Falsborda, hoy, el día de ayer, murió uno de los educadores populares, Mario Acevedo, y le queremos rendir un sentido homenaje. Aquí Lola me mandó decir unas palabras. Sí, Mario es, y hablo en presente porque, como lo comunicábamos ayer en las cartas que nos enviamos, pues está hoy presente. Había sido invitado por nosotros a este evento, pues él estaba ya enfermito en estos meses anteriores. Es un educador popular que trabajó durante varios años en la Universidad del Valle, del cual se jubiló. Tuvo el privilegio de hacer sus estudios de posgrado, su maestría y doctorado con Paulo Freire en Massachusetts. Y en estos últimos años estuvo ya jubilado, muy activo, como nos lo irá a contar seguramente Franci mañana, en la red de educadores y educadoras populares de Cali. Hemos traído un pequeño texto escrito por Mario, que un compañero estudiante de educación comunitaria nos lo va a leer. Buenas tardes. Alfredo, en la búsqueda de la lectura. Mario Acevedo. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que tuve tratando de utilizar el método Freire y la reacción del mismo Paulo cuando le conté esta historia durante la producción del libro Dialogado, Hacemos Camino al Andar, conversaciones sobre educación y cambio social, proyecto en el que tuve la oportunidad de participar. En uno de los ratos libres, cuando Freire se cansaba de hablar todo un día en inglés y se acercaba a mí, el único en Highlander Center que hablaba español, idioma muy cercano a su portugués y que además él hablaba perfectamente, reconstruí para él una anécdota sobre una experiencia de alfabetización que viví con un líder comunitario indígena en Guatemala. En un programa de capacitación que ofrecía una institución en la que yo trabajaba durante la época de mis estudios en la Universidad de Massachusetts. Se trataba de un joven que venía de una comunidad indígena muy aislada, donde la posibilidad de ir a la escuela era muy difícil. Durante el primer taller del programa de formación, detectamos que él no sabía leer, a pesar de su habilidad para escribir, es decir, para copiar textos escritos. Yo había usado el método Freire para enseñarle a leer a Alfredo y estaba muy ansioso porque su autor escuchara mi experiencia y me diera su opinión. Voy a contar brevemente la historia. Cuando me di cuenta de que Alfredo no podía leer, decidí enseñarle usando el método de las palabras generadoras. Un problema que era para lograrlo solamente contaba con el tiempo libre de las escasas 3 semanas que duraría el programa de capacitación. Con esa limitación de tiempo, pensé que era imposible lograr mi propósito de enseñarle a leer y decidí ayudarle a escuchar, a desarrollar su confianza en sus propias capacidades para emprender por sí mismo. Comencé a discutir con Alfredo su condición de no lector, haciéndole preguntas y observaciones sobre sus posibilidades. Mi punto era que él podía leer mejor de lo que él mismo creía. En medio de la discusión, escribí su nombre en una hoja de papel y le pedí que lo leyera. Él reconoció su nombre sin ninguna dificultad y yo le dije, ¿ves? Puedes leer. Y enseguida escribí, es de Guatemala. Y le pedí leer toda la frase. Alfredo es de Guatemala. Él no pudo leer más que su nombre. Entonces, tomé la hoja de papel en la cual estaba la frase y la acerqué a un mapa de Guatemala que estábamos usando en el taller y le pedí el nombre de su país que estaba escrito sobre el mapa. Él leyó inmediatamente, Guatemala. Me di cuenta que el mapa podía jugar el papel de codificador al ofrecer una imagen visual de la palabra Guatemala. Entonces, decidí que esa sería nuestra palabra generadora. Dividí la palabra en 2, guate y mala, y le pedí que leyera la frase, Alfredo es de Guate. Vale mencionar que Guate es la forma cariñosa con los que los guatemaltecos llaman a la capital de su país. Después de practicar varias veces,
Pensé a la segunda mitad de mi palabra generadora mala. La dividí en dos sílabas y con ellas hicimos los ejercicios de las familias silábicas y la construcción de nuevas palabras de dos sílabas: loma, mulo, luto. Posteriormente hicimos otro tanto con la palabra guate para obtener la familia silábica de la T y poder construir palabras de tres sílabas y finalmente nuevas frases. Terminé mi historia diciendo que había logrado mi propósito, no solo de enseñarle a Alfredo los primeros pasos para que continuara su propio aprendizaje, sino que ambos estábamos muy felices de haber vivido esa experiencia. Freire me había escuchado atenta y silenciosamente, y cuando terminé me dijo: «Es fantástico, maravilloso, usted tiene que publicar esa historia y yo le voy a regalar el título, Alfredo en búsqueda de la lectura». Pero como no podía faltar el buen humor que siempre lo caracterizó, continuó: «Pero es que usted tiene mucha suerte. ¿Qué tal que Alfredo hubiera sido de Yugoslavia o Checoslovaquia?». Muchas gracias. Damos la palabra a Adam. ¿A quiénes, qué les evoca Orlando Falborda o quiénes les evoca Mario Acevedo? Entonces, que comparta con nosotros su vivencia. Bueno, tuve la gran oportunidad de ser amigo de Orlando Falborda. Inclusive, tengo una anécdota muy bonita y es que fui promotor de organización campesina, de los usuarios campesinos, en el Putumayo y conocí todo lo de la colonización. Y saliendo de allá, cuando existió Rosca Investigación y Estudio, me entregó una hoja y un lápiz. Y me dijo: «Octavio, escriba, que sobre eso no hay nada. Como todo en este país, está todo para hacer». Desafortunadamente no tenía la formación académica para hacerlo, pero ese fue un gran motivo para estudiar después sociología y ahora estar en la Amazonia haciendo patria, pero patria liberadora. ¿Alguien más desea compartir? Bueno, no tuve la oportunidad de compartir con Falborda, pero en los estudios, en el camino de la educación popular, es el maestro. El maestro que con su investigación, participación, acción, nos dijo que era posible hacer investigación desde las comunidades, desde nuestro saber y desde nuestra práctica. Es el maestro que está en los barrios populares. Y damos un último espacio para la palabra para cerrar esta primera parte. ¿Alguien más desea compartir o sobre Mario? ¿Dónde? Mario, profesor Mario. Me siento muy mal. Prefiero ponerme de rodillas porque lo que estamos celebrando merece la actitud más significativa de un ser humano. Ayer estaba yo presenciando la entrega de las medallas olímpicas y había un grupo de fútbol que había ganado y no supe por qué se iba acercando la señora, cada uno se arrodillaba y le ponían la medalla. Yo pensé, ¿será porque la señora es baja de estatura? ¿O será porque es un ritual que los eleva? Porque cuando tú te agachas, te elevas. Lo que yo quiero referir es muy breve. Es un encuentro pequeño, no tan pequeño, con Pablo Freire. Caminando por las calles de Hamburgo, con la mano de él en mi hombro, yo le dije: Pablo, ¿será que tú nos puedes acompañar a la próxima inauguración de la maestría?
estando nosotros en la maestría de educación comunitaria en la pedagógica, dijo: desde luego. Pero ¿qué pasó? Nosotros esperándolo, y él falleció unos meses antes, y entonces, ¿qué hicimos? Pues colocar en el centro la mejor banca que teníamos y diciendo simplemente: aquí estás, Pablo. Pablo está aquí. Pablo está aquí como está Orlando, como está Mario, como está Alfredo y este humilde servidor, que soy un aprendiz, de la educación popular al lado de Alfonso, de Jorge Posada y de esta, mi querida amiga, y que espero que pronto concluya, y aquí la comprometo, su maestría en educación comunitaria. Los quiero a todos mucho. Después de haber echado al agua aquí a Patricia, pues damos terminado este ritual. Esperamos también que a lo largo de los dos días tengamos otra ocasión también de comunicarnos, no solamente con la palabra, sino con todo este mundo simbólico que nos constituye y nos hace humanos y nos une, porque el símbolo es eso, ¿no? Lo que nos une. Voy a dar la palabra al compañero Helbert Chuachi, de las nuevas generaciones de educadores populares, y hoy profesor del programa de educación comunitaria y secretario general de la universidad. Muchas gracias, profesor Alfonso. Reciban del gobierno universitario, democrático y, por qué no decirlo, desde una perspectiva de la educación popular de la Universidad Pedagógica Nacional, un cálido y solidario saludo a todas y a todos ustedes. Para la universidad es un honor encontrarnos y reencontrarnos en una conmemoración tan vital y esperanzadora del 40 aniversario de la Asociación Dimensión Educativa y el colectivo de educadores y educadoras populares comprometida con la liberación y transformación de las indignidades. Para ellos y ellas, pido un fuerte aplauso. Para ustedes, asistentes, también pido un aplauso acompañado de los gritos de victoria de nuestras nuevas generaciones de educadoras y educadores populares en nuestro país. Hoy tenemos grandes retos. El primero de ellos, organizarnos, seguir organizándonos para cimentar la paz con justicia social. Y que hoy y mañana la educación popular siga siendo la inspiración y sustento para los proyectos educativos críticos. Y que a su vez alimente las heterotopías. Que eviten hablar de un lugar sin posibilidad y totalizador de la experiencia humana, sino de la construcción de otros lugares donde la esperanza esté en la posibilidad del presente, se sitúe históricamente y pueda incidir en la historia actual. Gracias a los y las que hicieron posible pensar en el pasado, en el presente y en el futuro de la educación popular. Bienvenidos a su casa, la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Bueno, entonces, buenas tardes. Continuamos con la presentación del programa. Vamos a invitar al maestro Alfredo Giso, que viene de la ciudad de Medellín, de la Universidad Católica del Oriente y de los procesos de organización y educación popular, para que nos entregue unas palabras de bienvenida. No sin antes también indicar que este encuentro se hace posible
desde la Universidad Pedagógica, la coordinación de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, la profesora Sonia Torres, desde la cátedra Paulo Freire, que es coordinada por el profesor Alfonso Torres, desde la Vicerrectoría Académica, de organizaciones como Planeta Paz, por supuesto la Asociación Dimensión Educativa, que es a quienes le estamos entregando hoy todo este tributo, todo este homenaje, y al CEAL. Entonces, Alfredo, la palabra es suya. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. A mí me pusieron el desafío de dar unas palabras de bienvenida a este encuentro de educación popular, su pasado, su presente, su futuro. Antes que nada, volver a reiterar el agradecimiento a todos y todas aquellas personas que hicieron posible esto, entre ellos todos nosotros que estamos acá, ¿sí? Porque todo encuentro, como lo veíamos recién, es una celebración a la vida que se hace presente en cada uno de nosotros y a la vida de otros que ya pasaron, pero que dejaron su legado, que dejaron sus enseñanzas, que dejaron su presencia marcada en las huellas, en las experiencias de cada una, de cada uno de nosotros. Para cubrir este desafío, lo que hice fue llamar a una maestra y decirle: ve, Lola, ¿qué diablos hace uno en unas palabras de bienvenida, sobre todo cuando están marcadas de 2 a 5 de la tarde? Entonces me dicen: no se complique, es un ratico nomás, ¿sí? Y entonces haga un encuadre de lo que vamos a hacer. Entonces voy a tratar de hacer ese encuadre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que se me vino a la cabeza era plantear esto de encuentro. ¿Qué es el encuentro en educación popular? Es bien interesante que a lo largo de la historia de la educación popular, aquellos que hemos venido vinculados a esta propuesta, lo que hemos hecho ha sido develar, hacer visible algo que las prácticas educativas tradicionales propias del sistema ocultaban. Por ejemplo, la educación popular hace evidente que no es posible hacer educación desde una postura neutral, en una realidad que no es neutra. También la educación popular, desde sus inicios, en ese pasado, hace evidente que toda práctica educativa es una práctica política, que se realiza desde una opción política y desde una opción ética, y que es desde ella que se construye y desde alguna manera se lee esa práctica. Fuera de ello no tiene sentido. También la educación popular devela que la práctica educativa es básicamente una práctica dialógica, una práctica en el encuentro. Y es muy interesante esto, porque si ustedes recuerdan que la educación popular nace el siglo pasado en América Latina, en la década de los 60 y los 70, en plena dictadura latinoamericana, el encuentro era sancionado. Por un encuentro pagabas desaparición, por un encuentro eras encarcelado. La práctica educativa se construye desde el encuentro y devela que su naturaleza es el encuentro.
porque es en el encuentro donde nos reconocemos. Nos reconocemos en nuestra diversidad, nos reconocemos en nuestra diferencia, nos reconocemos también en la desigualdad que existe muchas veces entre nosotros, desigualdad de poderes, desigualdad en el conocimiento, desigualdad también en las capacidades. Nos encontremos y nos encontremos desde esa dimensión que construye lo humano, que construye sujeto, que permite a los sujetos también ver su condición de poder ejercitar el poder, las capacidades que se tienen, ponerlas en evidencia. Aquí no hay palabra fuera de lugar, ni hay preguntas fuera de lugar, ni hay experiencias que no se pueden nombrar. Entonces, es una posibilidad que tenemos de reconocernos en nuestras historias, en nuestras experiencias, en nuestros saberes y conocimientos, ¿sí? Que van a permitirnos, con imaginación y coraje, como diría Fals, resignificar. Este es el sentido de lo de ahora, de este encuentro. No es repetir el pasado en el presente, no. La idea es que logremos en este encuentro resignificar ese pasado y resignificar también el presente, para poder recrear condiciones que permitan un futuro vivible en este país, un futuro digno, un futuro en justicia, de paz en justicia, de paz en dignidad. Tenía otra idea que compartir con ustedes, y es que es en los encuentros y especialmente en estos encuentros de educación popular, donde podemos reconocer las potencias que tenemos, los aprendizajes que hemos desarrollado a lo largo de nuestra práctica, que es una práctica histórica. Por eso es que tiene sentido remontarse al pasado. Y no es una historia sin fin o una historia sin sentido, no. Es una historia donde se han ido construyendo una serie de sentidos que hoy tienen que ser resignificados. ¿Y para qué? Para en este encuentro, desde el pasado y el presente, poder construir, tejer estrategias que nos permitan, de alguna manera, un ejercicio del poder en el futuro. O sea, este es otro lugar y otro aspecto encubierto en la educación que habitualmente brinda el sistema, y más en este sistema tecnocrático que tenemos en el modelo neoliberal. Ocultar el poder, ¿sí? La educación popular en sus prácticas
son prácticas que no ocultan la condición de poder que tiene el sujeto y construye sujetos con capacidad de ejercicio de poder. Por eso, quizás, es que tantas dictaduras que pasaron reprimían los encuentros, porque tejen solidaridades, porque tejen caminos políticos, porque tejen críticas al sistema económico, porque desde el encuentro de saberes y de conocimientos se empiezan también a tejer condiciones materiales e ideológicas que de alguna manera critican las condiciones que presenta el sistema y permiten construir posibilidades que habitualmente el sistema no brinda, porque nos sitúa en condiciones de desesperanza, de hostilidad, de desconfianza, de enemistad con los otros, de guerra con el otro. El encuentro, de alguna manera, construye condiciones para la paz, para la reconciliación, para la inclusión especialmente de aquellos que están excluidos y principalmente de las víctimas de esta guerra, de lo inhumano. Yo diría que para hacerle frente a estas condiciones que nos oprimen, que nos han venido situando en el silencio, que buscan incapacitarnos para encontrarnos con los otros, para celebrar la vida, para celebrar nuestra historia, hoy es necesario que la educación popular, que nuestras prácticas sean capaces de tejer nuevas solidaridades, solidaridades que emancipen y solidaridades que nos permitan recrear la esperanza. Es un encuentro entonces para recuperar críticamente el pasado y para leer también críticamente el presente de la educación popular ligada desde sus inicios a movimientos sociales, a movimientos agrícolas, indígenas, a movimientos de jóvenes y de mujeres. Y es necesario también que, de alguna manera, transitemos por estos momentos para que los podamos leer críticamente, para que podamos resignificar, como decía antes, y recuperar y recrear. Puse algunos puntos. ¿Qué es lo que tenemos que recrear hoy hacia el futuro, en esa mirada de futuro? Tenemos que recrear las perspectivas estratégicas y políticas de la educación popular. Tenemos que recrear, resignificar y descubrir la dimensión actual de lo popular. Tenemos que recuperar también y pensar críticamente, a ver, algo así como, aunque la palabra no me gusta mucho, porque también el sistema la usa desde una perversión bien grande, pero es recuperar algo así como la potencia, la eficacia de nuestras propuestas en las condiciones en las que venimos desarrollándolas. Tenemos que enfrentar el desafío de la reflexión pedagógica. Y también tenemos que leer los resultados de nuestra acción educativa, que a veces a muchos nos ponen en una situación de desesperanza. Muchas veces muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué hemos hecho durante 30, a veces más años, los que venimos y ya tenemos canas, o algunos que están aproximadamente 15, 10, 5 años, ¿qué hemos hecho?
¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Para que las cosas que estamos viendo a diario, si no remóntense a 2 o 3 días atrás, se presenten como se presentan. ¿Qué hay que hacer para cambiar rumbos, para cambiar ideologías, para poner nuevos elementos que le permitan a las personas, en especial aquí en Colombia, leer su propia realidad desde un lugar distinto al de los gamonales políticos que los oprimen? ¿Desde dónde? ¿Qué tenemos que hacer, sí, para enfrentar ese desafío de la acción educativa? Tenemos otro desafío que pensar hacia el futuro, a partir de la revisión de nuestras prácticas y de nuestras experiencias, y es de qué manera podemos leer estratégicamente nuevas articulaciones con otros espacios, con otros ambientes, con otras prácticas pedagógicas y culturales de resistencia, de sobrevivencia, de solidaridad. Articularnos con prácticas que de alguna manera también luchan y están aportando a la construcción de una sociedad más digna, más justa, en donde se pueda vivir, ¿sí?, dignamente. Bueno, el presente y el pasado se juega hoy en nuevas dinámicas. El presente y el futuro se juegan en nuevas dinámicas, en nuevas dimensiones sociales, que tenemos el desafío de aprender a leer y que vale la pena revisarlos en este encuentro, en nuestras prácticas, en lo que vayamos a debatir. Necesitamos debatir hoy dónde es que se están configurando sujetos sociales, dónde es que se configuran las subjetividades, esas protagónicas de cambio. ¿Cuáles son los espacios en donde se socializan las personas, los grupos, los jóvenes, los niños? ¿Cuáles son los ambientes hoy donde es posible la negociación política, la negociación cultural? ¿Cuáles son los espacios organizativos en los que podemos influir? ¿Cuáles son las condiciones y lugares desde donde nosotros hacemos hoy ejercicios de poder? Y hay un espacio que ahora con Marco Raúl estábamos hablando desde su experiencia en otras partes, los espacios de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de la información, donde se vinculan conocimientos, donde se vinculan lenguajes, donde transitan diferentes nichos culturales. En concreto, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro, donde se va a presentar un gran desafío, y es el de resignificar el pasado y el de resignificar el presente de nuestras propuestas y prácticas de educación popular. Y esta sea una invitación a actuar y a reflexionar, como diría el maestro Fals, con pertinencia, con imaginación, con coraje, sin perder el horizonte crítico y emancipador que caracteriza las prácticas de educación popular. Por eso es que comparto con ustedes el deseo de que este encuentro fortalezca nuestra esperanza y nos mueva a la construcción de modos de vida en paz y dignos, que nos reconcilien con la naturaleza, que incluyan a los excluidos y a las víctimas de tanta violencia, que el encuentro nos motive
y nos lleve a proponer prácticas educativas populares que sean capaces de abrir espacios para definir con otros un futuro donde la vida sea el centro de la acción. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. El desafío lo tenemos todos. Gracias. Paulo Freire, Orlando Fazborda y Mario Acevedo están presentes hoy y mañana en este encuentro de pasado, presente y futuro de la educación popular. Un encuentro intergeneracional, un encuentro desde tres temporalidades, un encuentro donde decimos están los clásicos de la educación popular nuestra de Colombia. Está Mario Cequeda, Mario Perezón, Germán Mariño, Lola Sendales, Alfredo Giso, Marco Raúl Mejía, Jairo Muñoz, ¿quién me falta? Y también Alfonso Torres. Y están también nuevas generaciones de esta universidad y de este país que queremos revitalizar el pensamiento crítico colombiano. Revitalizarlo no solamente al interior de las universidades, sino también en las calles, sino también en las plazas. Y hoy también diciéndoles sí, suenan timbres por la paz, sí, la paz se escribe con dignidad. Invitamos a la colega Patricia Sierra, quien va a coordinar un panel con las experiencias de educación popular surgidas en las décadas de 1980 y 1990. Patricia. Buenas tardes a todas y todos. Los compañeros de la Universidad Pedagógica muy amablemente me han hecho la invitación a moderar este panel, a juntar experiencias, a encontrarnos, reencontrarnos con muchos rostros conocidos, amigos, amigas. Creo que estos espacios de encuentro efectivamente son una posibilidad de volvernos a recargar de buena energía. Entonces, en este panel invitaría a participar a los compañeros del Instituto Cerros del Sur. Nos acompañan tres profesores de este instituto, el profesor Gerardo García, Ferney Díaz y Héctor Gutiérrez. Tenemos también los compañeros y compañeras de la Escuela Popular Claretiana. No tengo en este momento el nombre de la persona o personas que están, pero invitaría a los compañeros y compañeras a pasar. Siéntense, por favor. La compañera Luz Posada. Bienvenidas. Tenemos a compañeros y compañeras de la Asociación Vecinos Solidarios, Avesol, Elsa María Melo, Jorge Álvarez, Estela Forero. Tenemos al compañero Alberto Blandón, de Crear Jugando. Gracias. Es un panel muy nutrido. El compañero Alberto Blandón, Crear Jugando, bienvenido. Tenemos a varias compañeras y compañeros de la Coordinadora Distrital de Educación Popular. Me habían planteado que quienes harían la intervención serían Pilar Cuevas, Joaquín Munar y Cecilia Ramos. Esperanza Ramos. Cecilia Ramos. Reina. Bien. Me confirma Alfonso que está la compañera Reina Martí, también de Escuela Popular Claretiana. Bueno, también está la compañera Gema Trujillo, de la experiencia de la Escuela Popular Claretiana. Como pueden ver, este es un panel bastante nutrido.
nutrido en muchos sentidos: historia, experiencia, trayectoria, compromiso, fortaleza, resistencia. Es un panel que nos pone a mirar no para el pasado, sino para el presente y para el futuro que podemos construir. Entonces, quisiera plantearles las reglas del juego un poco para las intervenciones. Vamos a tener 15 minutos de intervenciones. Algunos compañeros y compañeras tienen material visual de apoyo. La presentación es 15 minutos por experiencia. Voy a intentar regular el tiempo lo mejor posible. Les voy a pedir que, si van a intervenir varios, puedan entre ustedes ir haciendo los acuerdos de manejo de tiempo. Comenzaríamos con los compañeros y compañeras de la experiencia de Instituto Cerros del Sur, ICES. Esta es una experiencia que comenzó en la década del 1973. Inicialmente se denominaban Instituto Social Nocturno de Enseñanza Media, ISNEM. Poco a poco se fue constituyendo como una experiencia de escuela-comunidad. Actualmente se ubica en la parte alta del barrio Jerusalén, el sector Potosí, que prácticamente es un barrio en sí mismo, en la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces, bienvenidos a los tres profes, dos que están aquí con nosotros en la mesa. Sí, muy buenas tardes para todas y todos. Lo dice la profe Patricia, hay que comenzar desde los años 70, cuando le nace la idea a Evaristo Bernate, que dio su vida por el proyecto Escuela Comunidad en Potosí. Este se inicia en Candelaria, exactamente en el León 13, que fue una invitación del padre Mario Perezón a que Evaristo orientara al bachillerato nocturno, y ahí se llamaba Don Bosco. En el año 87 los curas se ven que ya Evaristo, con el trabajo que hizo de todos los sectores populares, como era Los Laches, Girardot, Belén, el 20 de julio, La Victoria, que llegaban a estudiar ahí al instituto, exactamente dijeron: no, pues ya Evaristo prácticamente, como dicen, cuando ya uno como que establece algo y lo tiene ya definido como algo establecido, entonces uno dice: ya prácticamente no fracaso con el negocio, porque los curas sí lo tenían como negocio. Y Evaristo hace la propuesta a los estudiantes, dice: no va más aquí en el colegio porque los curas ya no quieren que yo sea el rector, cambian el rector. Ahí continúa el bachillerato nocturno todavía hoy en día. Y Evaristo invita a todos, o nos invita, porque yo fui estudiante del ISNEN, y nos vamos para el Blado del 20 de julio, exactamente ahí para el San Juan de Dios, cerca de San Rafael, y ahí seguimos rodando hasta que llegamos nuevamente al centro. En el año 83 Evaristo nos invita a que hagamos parte de una propuesta social en los barrios, como era proyección de cine y danza, teatro, música, que de la cultura nacían muchas propuestas, y ahí nos fuimos pegando varios compañeros con Evaristo a hacer trabajo. En el año 84 ya llegamos a constituirlo como Instituto Cerros del Sur. Ahí es cuando contamos la herencia de que el Instituto Social Nocturno de Enseñanza Media da frutos, y dio un fruto para sacar el Instituto Cerros del Sur, en los cuales hoy llevamos 32 años en Potosí, en los que venimos trabajando en colaboración de Dimensión Educativa. Lola Sendales fue algo que nos ayudó bastante con el padre Mario Perezón, que hasta hoy todavía nos siguen colaborando con toda la propuesta de educación popular allá en el sector de Jerusalén. Para continuar nuevamente con Gerardo, nos va a contar un poco más de la propuesta de educación popular que desarrollamos en Ciudad Bolívar, que hoy lo denominamos Proyecto Escuela Comunidad. Bien, buenas tardes a todos y a todas.
me recojo en las palabras del profe, que un encuentro como este realmente revitaliza. Así nuestros cabellos blancos después de más de 40 años de trasegar en la educación popular y volver a encontrarse y volver y ver ojos y rostros nuevos, también le da a uno mucho ánimo. Es bastante interesante este encuentro, felicitarlos por este tipo de organizaciones que consideramos que son supremamente valiosas. Entonces, como lo anotaba el profesor Héctor, nosotros somos parte de un proyecto que se denomina Instituto Cerros del Sur o Instituto Social Nocturno de Enseñanza Media, que se encuentra ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Consideramos que la localidad de Ciudad Bolívar está supremamente ya investigada, estudiada, analizada. Se le han hecho toda una cantidad de estudios, toda una cantidad de apoyos, pero encontramos que sigue siendo una localidad con una dinámica bastante interesante. Recordar que esa localidad, la gran mayoría de sus habitantes son nuevos habitantes en el sector, en la localidad, resultado del conflicto armado, ¿cierto? Básicamente el desplazamiento que en el conflicto se dio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tiene una comunidad bastante dinámica. El Instituto Cerros del Sur, a través de su PEI, su Proyecto Educativo Institucional, antes de que los ministerios dijeran que cada institución debería tener su PEI, nosotros ya teníamos definido nuestro proyecto como Escuela Comunidad. Este instituto físicamente pues no tiene puertas, no hay timbre, no hay vigilante, está en la parte alta de Ciudad Bolívar, no hay uniforme, no hay un manual de convivencia, no porque sea una pataleta de los profes que han estado en la dirección del proyecto, sino porque existe una conceptualización, una fundamentación política, una fundamentación ideológica frente al por qué no hay uniforme, no hay manual de convivencia, no hay puertas, ¿cierto? Entonces, a veces algunos dicen, increíble que en Ciudad Bolívar, entonces, ¿cómo hacen con la seguridad ahí? ¿Cómo hacen ustedes con la seguridad para que las personas no ingresen o que los chicos no se vuelen? Fundamental. Básicamente consideramos que es el diálogo, como lo planteaba Freire, el diálogo es fundamental, porque el diálogo nos permite reconocernos entre nosotros. Y de esa manera es que consideramos que el diálogo es fundamental. Hace 3 años la Secretaría de Gobierno realizó un concurso sobre la resolución de conflictos en los colegios. Y qué casualidad, aunque a nosotros nunca nos ha gustado quedar en esos primeros puestos, resultamos en el segundo puesto. Es decir, ¿y a qué se debió? A que para resolver esas dificultades fue el diálogo lo fundamental que permitió que nuestros estudiantes, nuestra comunidad, no se agredieran ni entraran en conflictos mayores. Es decir, el nivel de conflicto en nuestros estudiantes es bastante reducido con relación a las demás instituciones, tanto públicas como privadas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, consideramos también que la realidad es el elemento fundamental para el conocimiento de nuestros estudiantes. No estamos desconociendo la academia, no estamos desconociendo la biblioteca, la internet, todos esos, los libros, sino que consideramos que el dinamizador del conocimiento es la realidad, el entorno de los estudiantes. Consideramos que es una herramienta valiosísima, es el espacio interesante pues, para que los estudiantes se animen a acceder a resolver los problemas tanto de carácter de académicos como también de su entorno, ¿cierto? Por eso el proyecto se denomina Escuela Comunidad, ¿cierto? En ese sentido, pues, se han realizado desde cada una de las áreas del conocimiento una serie de subproyectos que están ligados a la comunidad. Por ejemplo, desde el área de las ciencias naturales se tienen 2 subproyectos que van hacia la comunidad.
uno que se denomina salud, en la cual pues se viene trabajando con las instituciones. Obviamente no podemos desconocer la presencia de las instituciones, bien sea en este caso Secretaría de Salud o algunas otras organizaciones o entidades que están interesadas en desarrollar procesos pendientes de la salud. Es el área de las ciencias naturales, la física, la química, la biología, que se encarga los docentes con los estudiantes de entrar a acceder cuál es la problemática que hay ahí. Igual, pues, por ejemplo, en el área de las ciencias sociales, se viene trabajando algo que se llama la mesa ambiental, a través de, dentro del marco de algo que se llama No le saque la piedra a la montaña, un proyecto desarrollado ahí en la comunidad, en la cual pues se han tenido unos conflictos enormes con respecto al daño ambiental que se viene desarrollando, algo que le denominan el parque minero, y eso nos ha generado muchas dificultades, muchos conflictos. Y podríamos enumerar cualquier cantidad en estos 32 años de trabajo continuo y fuera de los 10 años en el centro de Bogotá, antes, sería pasarnos aquí un buen largo tiempo, pero el tiempo no nos lo permite. Es reconocer, quisiéramos reconocer, ahorita como se reconoció al profesor Mario, ¿cierto? También reconocer nuestro adalid, al profesor Evaristo Bernate Castellanos, que desde su óptica y desde la visión del profe, del padre Mario y de todo el equipo de dimensión educativa, nos dio la posibilidad de abrir ese espacio. Y el profe Evaristo, en 1991, fue asesinado ahí a 4 cuadras del colegio por estar confrontando a aquellas personas que querían usufructuarse de la comunidad. Entonces, han sido un proyecto que está ligado para la comunidad. La invitación seria y bien animada que les hacemos es que nuestros estudiantes de las universidades, y más aún los estudiantes de la universidad pedagógica, no solamente los de pregrado, sino también los de posgrado y docentes, nos tenemos que vincular nuevamente a las comunidades. Encontramos que las universidades están yendo únicamente a las comunidades a resolver su problema del estudiante que se va a graduar hacer un trabajo por hacerlo, y esa no debe ser. Debe ser nuevamente invitar a la reflexión y a la acción, como lo invitaba Orlando Falsborda. En ese sentido, la invitación sigue para todos ustedes. Sabemos que este sistema nos ha golpeado bastante, tenemos un enemigo grandísimo, pero ahí se ha venido confrontando y hemos venido construyendo una comunidad que, como ejemplo, se organizó el paro de 1993, un paro de 8 días en la cual a las instituciones de Jaime Castro, en ese momento como alcalde, se fue capaz la organización comunitaria de plantearle cómo era que queríamos la ciudad. Y en ese sentido se demostró que nuestras organizaciones, nuestras comunidades, tienen la suficiente capacidad para hacer procesos de dirección serios, pero tenemos que acompañarlos y obviamente seguir en este tipo de encuentros que vuelve, repito, se reanima uno como que, uy, sí, no estamos solos, estamos acompañados, somos muchos, y el sistema nos acorrala, el sistema nos presiona, pero ahí le hemos hecho resistencia y la invitación es que sumemos esfuerzos para seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, Gerardo y Héctor, muchas gracias. Muy bien con el tiempo, eso nos da chance de avanzar. Siguen siendo disciplinados, dicen aquí. Bueno, vamos a conceder la palabra a las compañeras de Escuela Popular Claretiana Filo de Hambre. Esta es una experiencia que se desarrolló, inició en el sector suroriental de la ciudad de Neiva en los años 80, exactamente 1980. Entonces, bienvenidas, compañeras. Buenas tardes. Venimos de ponernos de acuerdo un poco, porque ya están en Neiva, yo estoy aquí, para contarles mínimamente algo de lo que han sido 35 años
de la Escuela Popular Claretiana, que es una institución pública y que nació, como se va a ver en un testimonio. Pero primero vamos a mostrar brevemente cómo era el sector. Bueno, me parece que ese testimonio de una madre de familia nos da un poco la idea de cómo se desarrollaba. Eran unos terrenos áridos, agrestes, en donde no había absolutamente nada sembrado, y entonces la gente que fue llegando allá por desplazamientos de todas partes, de muchos departamentos, sobre todo Caquetá, Tolima, el mismo Huila, por la violencia, por tantas circunstancias que les tocó salir de sus tierras, llegaron allá después de muchos avatares y se instalaron, pero en unas condiciones durísimas, como ellos cuentan, y por eso dijeron: esto es un filo de hambre, es un filo. Y como tenían tanta hambre, entonces decían: es filo de hambre, doble filo. Así se conoció la experiencia durante mucho tiempo. Y bueno, la escuela nace como se va a ver en el siguiente testimonio. El video lo que dice es, un poco, resume cómo la escuela nace en Bosa, con una experiencia Freinet, porque los teníamos un taller y un asesoramiento hasta cierto punto de Freinet, y entonces Bosa, que estaba en una etapa de crítica a sus mismos planteamientos que tenían, a la eficacia de su educación, llegan a la conclusión de que hacer algo más concreto y que no se les vaya solamente en elaborar textos y cambiar al interior un poco del colegio. Era el Colegio Claretiano de Bosa. De allá, la escuela se construyó y se hizo una experiencia preciosa. Ahí estuvo ya Lola Sendales, pero al fin de cuentas Lola, con su experiencia también de todo el estudio de Freire y de todo eso, iba dándole el tinte de educación popular que no contradecía con nada con Celestín Freinet, que es un educador popular. Y con esas técnicas crearon allá en el colegio unas experiencias bien interesantes. Después no se pudo llevar a cabo ahí por circunstancias, que no es el caso porque el tiempo no nos da, pero lo pasaron a un barrio, tampoco se pudo. Entonces se llevó a Neiva, en donde los claretianos estaban ahí, y se pensó que es sin un proyecto más amplio donde se incluyera la comunidad de aledañas, el barrio, no se podía hacer nada. Por eso, entonces pasa a Neiva y allí se empieza también una experiencia bien bonita, pero solo con Freinet. Ya entonces, en todas las reflexiones, vemos la necesidad de ampliar, de hacer nuestro proyecto más global,
y ahí viene la vinculación con Dimensión, que ya conocíamos a algunas personas como Mario, Lola, Germán, éramos ya un poco cercanas y por eso les pedimos que nos ayudaran, nos asesoraran a llevar a cabo toda la vinculación con la educación popular. Y así ellos empezaron asesoramiento. Lo primero que les pedimos era ayuda a transformar, o no, tal vez transformar no, sino adaptar todo el método de alfabetización de Freinet, adaptarlo a los niños, de Freire, perdón, a los niños, que no se contradecía en nada. Entonces, se empezó así, luego llega Germán a dar unos talleres sobre la matemática, cómo operan los adultos. Nos servían muchísimo porque había niños de todas las edades y sobre todo los niños grandes no querían ver matemáticas. Eso nos ayudó. Y luego sí, ya en un asesoramiento más formal para la primera publicación de Filodiambre, que aunque no fue una sistematización rigurosa, sí era una forma muy sistemática de recoger todo lo que se había hecho en 5 años. Y sale la primera publicación en 1987, que se llamó Filodiambre, una experiencia de educación popular. Bueno, en todo ese proceso, pues los aportes que se han recibido desde Dimensión Educativa no han sido puntuales o de una de las etapas nada más. Hemos vivido ya prácticamente casi 4 etapas de la experiencia educativa y durante todas ellas ha estado presente Dimensión Educativa, porque ese proceso de llegar a lograr que se recoja en productos, pues ha tenido la posibilidad de sentir de verdad el apoyo de Dimensión para poder hacer las publicaciones. Y esto es lo que no tenemos generalmente en los sectores populares, cómo poder dar a conocer las experiencias que vivimos, los diferentes procesos y que sean visibilizados en diferentes espacios. Entonces, a través de ellos se dio, como decía aquí la compañera, pues la primera publicación, ese libro, y luego también se dio un proceso de sistematización del trabajo barrial, que fue todo un trabajo realizado también por un equipo, no necesariamente el mismo que elabora en la escuela, y que este logró llevar a cabo también lo que es la organización social para transformar ese sector que tenía esas condiciones que acaban de ver. Entonces, en esos procesos, y la última publicación que se logra es la del pasado, presente y futuro de la participación en la escuela. Entonces, con todo esto que estamos viendo acá, que ha sido la producción también en los diferentes momentos, lo que ha sido más significativo para nosotros es el que se logra la formación a nivel personal de los diferentes actores que hemos participado en el proceso y que ellos entonces nos ha hecho ser sujetos que ayudamos a transformar pues, la realidad donde se vive y también nuestras prácticas educativas. Que estos procesos nos han llevado también a recuperar la historia, no perder la memoria, tener siempre presente qué se ha logrado dar y cómo esos procesos nos siguen empoderando
y haciendo que se mantenga la experiencia a través de los 35 años. La posibilidad que nos ha brindado las publicaciones también intercambio con diferentes experiencias, en el cual se ha dado también como la forma de retroalimentarnos y poder replantearnos las estrategias que también se han venido implementando, buscar también nuevamente cuáles de ellas mantienen el sentido original o cuáles habrá que transformar para lograr también pues, los cambios que queremos dentro de esa realidad, tanto educativa a nivel interno de la escuela como a nivel social, dentro de las familias, dentro de la comunidad. Y en todo ese proceso, pues nosotros encontramos que se han ido tejiendo unos lazos de solidaridad y también como de encuentro, donde nos sentimos que no Dimensión Educativa solamente la que nos asesoraba como desde unos espacios de pronto diríamos lejanos, sino que nos hemos ido encontrando mucho en la cotidianidad y eso ha hecho tejer afectos que cada vez nos dan también como más la fuerza para continuar los procesos. Bueno, pues en este proceso de verdad que lo más significativo en esa relación de la escuela con Dimensión Educativa ha sido el proceso de sistematización y pues ese proceso que a la vez se ha convertido en proceso de formación para el colectivo de maestros, para los padres de familia y en consecuencia para los niños. Entonces, el tener un equipo que apoya, que acompaña, que asesora, que nos hace revisar permanentemente nuestra práctica, es la que ha permitido que la experiencia se mantenga. Como queda un minuto, entonces, para decir que Alfonso Torres también estuvo muy presente en la sistematización de organizaciones barriales. Era un proyecto con las comunidades de los barrios aledaños. Bueno, de todas maneras, nos sentimos muy complacidos de que Dimensión siga ayudándonos, asesorándonos. Bueno, vamos muy bien con el tiempo. Démonos cuenta que con dos experiencias nomás, de cinco que tenemos, estamos viendo solidez, estamos viendo fortaleza, estamos viendo el legado que habría que continuar, las nuevas generaciones que están aquí para poder continuar dignificando la academia. Tercera experiencia que nos acompaña con su testimonio, Asociación de Vecinos Solidarios, Elsa María Melo, Jorge Álvarez, se me olvidó, disculpa. Estela Forero, perdón, lo siento. Compañeras, compañero, bienvenidos. Buenas tardes a todos y todas. Para nosotros es una alegría estar acá y de verdad dar gracias a todos los organizadores, a Dimensión, a los que nos tuvieron en cuenta y que nos hayan hecho este reconocimiento. Para Besol es un honor poderse compartir esta experiencia, darles gracias a las personas y a los compañeros de organizaciones que están aquí de San Cristóbal, como Loma Sur, Edwin y Antonio, que han sido personas que han estado aportando y combatiendo en la localidad, a Creciendo Unidos, que está Salomón, que nos alegra que nos acompañe en este proceso, donde nos hemos acercado durante la historia de San Cristóbal, y a Pepaso, que ha sido uno de los que ha estado permanentemente, que está por acá, Luz Dari y Víctor, con los que hemos podido decir que hemos hecho camino verdaderamente y que la historia de Abesol pues, está atravesada también por esos compañeros y esas organizaciones con los que hemos compartido la vida, los sueños, las luchas y los sufrimientos. Abesol, Asociación Vecinos Solidarios, sin el D, nos mantenemos solteritos. Tenemos un proceso de 39 años, estamos cumpliendo ahorita el 15 de agosto y nace de un sueño de unas hermanas arriesgadas, comprometidas, rebeldes que tomaron, rompieron ese noviciado y dijeron nosotros nos vamos a hacer todo ese cambio de estructuras sociales
que tenía la Iglesia con todo el Concilio Vaticano II en Medellín, y que ellos lo explicarían un poco mejor que yo, pero que nosotros tuvimos la fortuna de que esas asuncionistas, que es Nora, Magdalena y Miriam, que muchos de ustedes las conocerán, que están vivas y presentes en la historia de Bogotá, de San Cristóbal y de la nuestra, de cada uno como personas que hacemos parte de la asociación. En esa medida, el proceso de cambio de la estructura eclesial, de unas comunidades religiosas que quisieron transformar, que se cogieron de la mano de la teología de la liberación, que le dieron vida a los grupos cristianos de base, se arriesgaron a llegar en el año 75 a Belo Horizonte, ubicado en la localidad cuarta de San Cristóbal, en la parte media, anteriormente suroriente, y posteriormente llegan a Atenas, y no gratuitamente llegan a Atenas. Atenas es un barrio popular donde la mayoría de los pobladores son de campesinos que llegaron huyendo de la violencia, donde se encontraron con personas, como lo decía el Evangelio, pobres, que estaban necesitando de esa palabra, de ese empoderamiento, y empiezan a darle vida a lo que hoy es Avesol. Dentro del proceso de Avesol, nosotros con las hermanas de la Asunción y con personas de la comunidad que se atrevieron a soñar y hacer una apuesta diferente, y donde está impregnado de rostros de mujeres que dieron posibilidad a este nacimiento, pero también de hombres llenos de un compromiso muy, muy social y muy femenino en esa mirada tierna y comprometida, que hicimos que diera la mirada al trabajo de Avesol. Siempre lo que ha hecho, primero le pregunta a su comunidad qué cree que debe haber ahí. Entonces, el primer paso que hicieron las hermanas fue indagar, preguntar qué se necesitaba, qué surgía. Y en ese trabajo de comunidad llega Mario Perezón y nos enseña lo que es Monseñor Romero, lo que son las movilizaciones, los encuentros cristianos, las canciones, la simbología que nos fue enamorando y que nos fue dejando unas miradas distintas y de trabajar en comunidad. Y ese trabajar en comunidad nos llevó a unir a hombres y mujeres, a transformar nuestro propio barrio, a embellecerlo, a generar, a despropiar de los terratenientes del barrio las zonas verdes, de crear los parques para niños y niñas, a darle vida al jardín infantil, con hoy que le llaman atención a primera infancia, para nosotros era el jardín infantil, el jardín comunitario de ese momento, porque para el Estado no existía esta población, y para nosotros desde Avesol, con otras organizaciones como casas vecinales, que lamentablemente en el gobierno anterior nos desaparecieron, le dimos vida a lo que le llaman política de infancia, que fue recoger la experiencia de estas organizaciones comunitarias, ponerlas en libros, y donde nosotros nos quedamos por fuera por no hacer el ejercicio responsable de escribir y sistematizar. En esa búsqueda de Avesol por fortalecerse, ha trabajado la parte de las redes a nivel nacional con los grupos cristianos de base, que yo no sé cuántos, yo creo que todos los que estamos, la mayoría hicimos parte de ese proceso, nos llevó a tener una mirada nacional hacia afuera, las problemáticas que se tenían hasta afuera, y en eso Mario Perezón con su metodología nos fue ubicando unos principios fundamentales, que es el de poder celebrar la vida, el del encuentro, el de sistematizar, el de hacer las lecturas de nuestras realidades, que nos fueron convirtiendo en las asambleas cristianas, en los encuentros con jóvenes, en las asambleas infantiles. Y hoy en día, en el proceso educativo, cultural y comunicativo de Avesol, están presentes esos grupos. Nosotros tenemos lo que llamamos semilleros,
Lo tenemos con niños y niñas desde los 8 hasta los 14 años. Ellos vienen todos los sábados a Besol y están desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde a través de las danzas, de la música, del canto, de la plástica y también de los recorridos por el territorio, del análisis de sus realidades, de las situaciones que viven en los colegios. Y es lo que nos ha llevado a que Besol trascienda su propuesta en una comunidad que hace parte y con la que evaluamos permanentemente, con la que nos encontramos en las celebraciones en Navidad, en los cumpleaños de Besol, en la celebración de la vida, que es lo que nos permite a nosotros fortalecernos cada día. En la última parte hicimos el proceso de escribir con el apoyo de Alfonso Torres, que ha sido una persona pues comprometida con nosotros y que Jorgito y Estela les compartirán un poco ese proceso de sistematización que ha sido un reto para nosotros desde no ser comunicadores ni investigadores, sino educadores populares. Bueno, en cuanto a la última etapa, hicimos un proceso de autoindagación, pues con la ayuda, ya como lo decía el CITA, del profesor Alfonso Torres, en el cual empezamos a mirar algo que no habíamos hecho antes, y era recordar cada uno de los aspectos, recuperar esa memoria, empezar a ver cuáles habían sido esos hitos o esos momentos trascendentales para la asociación y que habían marcado nuestras vidas. Empezamos en ese proceso, ubicamos diferentes acontecimientos que habían sido muy importantes y de allí empezamos la caminata pues de esa investigación. Finalmente logramos concluir con un libro que recoge las memorias de la asociación y que también nos llevó a pensar en cuáles eran nuestras proyecciones, cómo íbamos a continuar y cómo ibas a enriquecer ese proyecto que había iniciado años atrás. Fundamentalmente, encontramos que la educación era parte de nuestro proceso, ese encuentro con el otro, esa construcción colectiva y esos procesos de reivindicación eran lo que habían marcado la trayectoria y lo cual fundamentaba nuestro actuar. De ahí, entonces, concluimos pues en este momento pues hemos enriquecido ya el proyecto educativo institucional y continuamos con el proceso con la comunidad y los niños. Igualmente hubo un gran aporte desde Dimensión, especialmente desde el comienzo con el trabajo con Mario Perezón, pues que el CITA les va a comentar mejor. Bueno, ahí ya es como el aporte que nos hace Dimensión. Y yo creo que el primer aporte que hace Dimensión a Besol y a cada uno de nosotros como jóvenes en ese momento, ya hoy adultos, es el afecto. Creo que fueron las personas cercanas las que tuvieron la sencillez y la palabra y la actitud de acogida cada vez que nosotros íbamos al espacio de formación. Como legado que deja Dimensión a través de Mario, de Lola, de las mismas hermanas, es la posición política. Cada elemento que nos trabajaba Mario con sus lecturas de texto, con las reflexiones de la Biblia, con las asambleas cristianas, era que nosotros, nuestro papel de educador, tenía que ser una acción política en el actuar, en el transformar y en el movilizar y en el celebrar. Y fueron elementos y son elementos que están presentes en la asociación cuando hacemos las celebraciones eucarísticas, cuando hacemos los encuentros en la comunidad. Desde siempre ha estado permanentemente espacios de encuentro y de movilización en el barrio. Lo hacemos con los niños en Navidad, lo hacemos en Semana Santa recogiendo el proceso. Y en ese ejercicio tenía la habilidad de retomar la parte bíblica y llevarla a la parte de un análisis de realidad. También en esos ejercicios de Kairos, donde hacíamos las bienaventuranzas,
por ahí colocamos una que ya no la alcanzo a leer, que para nosotros sigue siendo un elemento positivo, entonces el legado de una postura política. El otro es el poder tener un cambio de lectura sobre lo religioso, de comprender que no es la parte del rito, sino que hay un Dios vivo presente en la persona que habita en el barrio, en la persona que está con nosotros, a entender y a comprender que es un Dios vivo y comprometido en un barrio popular, en una ciudad y en un país como el nuestro. Creo que en ese ejercicio de denunciar nosotros mantenemos una postura crítica frente a los espacios donde los debemos tener, crítica pero también propositiva, porque somos conscientes de que nuestro papel tiene que ser transformador en la vida individual nuestra, en la de los otros y en la de comunidad. En esos encuentros nos llevaron a romper, creo que es el otro punto que Dimensión deja, es dejar pensar en nosotros solamente, sino poder también pensar en el otro y en tener un proyecto de vida que hoy nos lleva a hacer procesos de compromiso, de trabajo y de trabajar por una justicia, por una paz, por un cambio social. Creo que con eso es todo y terminamos. Y gracias. Muchas gracias, las compañeras y compañero de Avesol, Asociación Vecinos Solidarios. Nos acompaña Alberto Blandón, de Crear Jugando. Esta es una organización que tiene un área de trabajo concentrada en el barrio de Ana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe, ya nos contará un poco más los detalles. Tiene como antecedente la conformación de una red de teatro en el año 87. Bueno, buenas tardes. Yo nunca entiendo bien las dinámicas de estos eventos y que en las conversaciones con Lola yo había entendido un evento como más pequeño y había organizado un pequeño escrito que, abusando de la paciencia de ustedes, de todas maneras voy a leer. Tiene que ver con algo de lo que ya se avisa en la presentación, y es que el énfasis y la llegada de nosotros a la educación popular es desde el campo estético. Nosotros llegamos a Dimensión Educativa a través del teatro. Entonces, la presentación tiene un título que dice Educación Popular, una forma de reinventarnos para aportar a la transformación social. Este escrito, suscitado por los 40 años de Dimensión Educativa, constituye un recorrido veloz y fragmentado de una experiencia que desde 1992 hemos ido construyendo con aportes de Dimensión Educativa, y aportes en los dos sentidos, en el sentido de la revista y en el sentido de la interacción directa con Dimensión. Por la década de los 80 llegamos a Dimensión Educativa, entonces como ahora sentimos la vitalidad y la esperanza que nos da el encuentro personal, asunto nada fácil en estas épocas de Twitteres, correos electrónicos y toda suerte de aparatos que parecieran distanciar los encuentros, los abrazos, los apretones de mano, las miradas. Por ello, gracias por la invitación y por la presencia de tantos amigos, conocidos, contradictores y demás. Las reflexiones parten del aquí y el ahora, dado que la relación e incidencia de Dimensión Educativa permitió la utopía de soñar y crear en y con la educación popular desde la perspectiva estética del teatro popular, llenando de sentido nuestro quehacer con la irrenunciable postura de aportar a la transformación social, entendiendo que la educación popular es ante todo un hecho estético, que busca en la transformación social aportar a un mundo más bello, con un sentido humano, desde la experiencia donde la experiencia estética forma parte de la cotidianidad en el vestir, en la alimentación, en la vivienda, en los aprendizajes y saberes, en las relaciones humanas, pues en últimas se trata de poetizar la vida. El teatro popular en época de efervescencia y las estéticas en tránsito en momentos de anemia espiritual. Este apartado tiene un epígrafe de Mario Vargas Llosa que dice: cuando un palo de escoba es exhibido como objeto estético en un museo, queda claro que galerías, críticos, mecenas y profesores se han conjurado para engañar a todos y destruir el concepto que tenemos sobre el hecho artístico. Mario Vargas Llosa. Sobre tránsitos, imposturas y otros horizontes. Hoy, en momentos de provisionalidad, vértigo, inmediatez y simulación, asistimos a una estética en tránsito,
o quizás sea mejor hablar del tránsito por otras estéticas. Son épocas de desplazamiento, donde la huida parece configurar la estética del desarraigo signado por la provisionalidad que establece la persecución y la huida. El artista se pregunta por las formas de la violencia, de la huida, por el color del desplazamiento, por la mueca del ausente, por la voz de la memoria, qué sonido tiene la voz silenciada, cómo suena la voz sin voz. La imagen es del desplazado como humillado y anónimo. En este tránsito de las estéticas surge la pregunta por el texto del desaparecido, por el contexto amplio y ajeno de un mundo hiperconectado, donde la cotidianidad es la sumersión en los computadores. Hay una metáfora incompleta, la metáfora de la huida con su provisionalidad y su transformación, y la estética de la paradoja, un campo sin campesinos, una ciudad sin ciudadanos, pues cada día cobra más espacio y valor ser consumidor. Surge también la estética del exceso, una estética heredada de los traquetos y sus ínfulas de grandeza y sus excesos de tamaño, de color, de ruido. Es la mirada de la opulencia y sus demostraciones de poder y capacidad de compra y consumo. En los escenarios tenemos el reto de abordar las estéticas del tiempo sin espacio y con la demanda de la inmediatez, y también del territorio del sinsentido, del discurso fracturado, de la rota imagen. Esto es lo que llamo la zona de tránsitos y transiciones, donde abunda la figura que se autodestruye, que no busca permanecer, apenas evidenciar un algo provisional y profundo. Tenemos entonces un campo con nuevos sujetos sociales y en un contexto que desborda las miradas hacia un horizonte que debemos llenar de nuevos sentidos, los sentidos que nos da la esperanza y la utopía. De ello se va forjando una mirada hacia lo que se encuentra por fuera de los ámbitos del poder y del consumo. Con ello podemos elaborar las tramas discursivas del arte actual y sus vínculos con las realidades socioculturales y la educación popular. Y este otro apartado se llama Tejiendo el presente con el pasado con las voces del presente. Ahora hay que retroceder el cassette y ubicarnos en los escenarios del 80 y sus dinámicas que heredan el desencanto de la revolución que no fue. Tiene un epígrafe de Roque Dalton que dice: creo que el mundo es bello y que la poesía, como el pan, es para todos. Eran épocas de un teatro comprometido con las dinámicas sociales y culturales, con la herencia de un teatro partidista, profundamente ideologizado, que cada noche, en cada escenario, hacía la revolución en escena. El escenario saturado de banderas y consignas, representando maniqueos conflictos, cuyo contexto era una comunidad que se entendía como un sujeto social con identidad, y las obras buscaban responder, desde la ideología de cada grupo, a las nociones de injusticia o de exclusión, buscando alimentar procesos revolucionarios y emancipatorios. En esa época resonaban con fuerza obras como Aituk Panamá, La agonía del difunto, Delito, pena y ejecución de una gallina, Madre Coraje, 10 días que estremecieron al mundo, Guadalupe Año 50, y un fuerte debate alrededor de la Corporación Colombiana de Teatro y el Festival Nacional de Teatro. Fue por ese entonces que algunos grupos iniciaron procesos creativos alrededor de la construcción de una dramaturgia nacional, que para otros era el reflejo de lo que se llamó el nuevo teatro. El teatro en local realizó el montaje de La Cándida Heréndira, lo cual tuvo una fuerte incidencia en la búsqueda del teatro popular, por cuanto la obra realiza un interesante tratamiento alrededor del tema del poder, la violencia y el amor. Producto de ello, algunos actores profesionales o de un grupo, como se nos reconocía, iniciamos recorridos por otros escenarios, en mi caso particular, buscando nuevos aires en un escenario supersaturado de disputas, llegué a Dimensión Educativa, de la cual ya tenía referentes por el trabajo en Bosa con los claretianos y en Nicaragua con la campaña de alfabetización y en la librería especializada en temas de educación popular, así como las publicaciones de Actuemos y Aportes. En Dimensión me encontré con un proceso de construcción de la red de teatro popular, cuyo eje era el fortalecimiento de grupos, la formación de actores y directores y la búsqueda de una poética que desde lo popular expresara las concepciones y prácticas de la educación popular. Luego de algunas experiencias con grupos de teatro popular y del recorrido por diferentes comunidades y procesos de educación popular, nos reunimos un grupo de personas provenientes de diferentes experiencias, algunos desde el arte, otros desde la pastoral social, otras desde la educación formal y desde el trabajo social, y agrupados en un curso sobre educación popular que organizó la CELATS, el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, construimos Crear Jugando. El nombre Crear Jugando refleja la intencionalidad de juntar lo artístico con lo pedagógico, la creatividad con la lúdica. Se inició un proceso que en abril de 1992 abrió un espacio en el barrio Diana Turbay
con la clara intención de aportar a la transformación social en y desde un territorio popular. Es decir, que decidimos realizar una especie de inmersión permanente en la comunidad construyendo allí nuestra sede. Crear Jugando recurrió nuevamente a Dimensión Educativa y allí encontró un espacio de diálogo que permitió reflexionar sobre los procesos de alfabetización de adultos, sobre la formación docente, sobre la pedagogía como eje articulador del trabajo educativo. Desde 1992 hasta la fecha hemos mantenido una relación de encuentros más bien informales e incluso casuales, pero muy provechosos y esperanzadores con Dimensión. Con relación a nuestra experiencia y ante la necesidad del diálogo cultural del que tanto nos han insistido Germán y Lola, nosotros construimos lo que hemos llamado la pedagogía de la expresión, que tiene como principio el aprender a escuchar, cosa bastante difícil en comunidades que históricamente han sido silenciadas. El otro principio es reconocer y validar otros lenguajes y otras formas discursivas. Otro es enfatizar en lo relacional, las relaciones con el contexto, con los sujetos y con el conocimiento. Otro principio es partir de la pregunta, entendiendo que la pregunta es el motor del conocimiento, y finalmente asumir la pedagogía como poesía de la acción y la estética y la ética como ejes articuladores del trabajo cotidiano. Sin duda estamos ante un asunto retador por sus implicaciones, pero sobre todo por las complejidades que tiene para quienes en y desde la educación popular venimos trabajando en los territorios con una concepción alternativa o alternativa y en clara disputa con el autoritarismo y posturas hegemónicas. Es una agotadora lucha contra la anemia espiritual que parece anidar en los procesos educativos hoy en día y en una sociedad con el alma enferma, y que Eduardo Galeano sintetiza de la siguiente manera: no es necesario saber leer y escribir para recibir el cotidiano mensaje que enseña a aceptar el dominio del más fuerte y a confundir la personalidad con un automóvil, la dignidad con un cigarrillo y la felicidad con una salchicha. El reto es cómo construir puentes entre la educación popular y el conjunto de la sociedad, cómo reinventarnos para formar parte activa de los procesos de transformación social en y desde la educación popular, rehaciendo la cultura sin acortonamientos, sin acentuados academicismos, pero tampoco como un culto al empirismo, más bien en diálogo con las diferentes realidades, con los sueños, los deseos, los saberes y los derechos de jóvenes, maestros, investigadores, académicos y educadores populares, que en el día a día hacen posible desde los territorios la educación popular como un anhelo de transformación y un encuentro con las realidades complejas, ricas y muchas veces difíciles de los sectores populares. Con ellos y sus procesos es que debemos disoñar y reinventarnos, haciendo realidad la pedagogía como poesía de la acción. Como procesos, hemos trabajado en la creación de una red educativa que luego de 3 años terminó dejando una interesante experiencia sobre los procesos de trabajo colectivo en el ámbito de la educación escolar formal. Luego trabajamos la propuesta de la creación de la Universidad Popular, conocida como UNIPO, que propone básicamente la articulación de los diferentes procesos de trabajo de educación popular. Igualmente, elaboramos una propuesta de mediación de conflictos y ya en el año 2010 iniciamos la creación de una escuela de artes, proceso que se vio interrumpido por los desencuentros con la anterior administración. Esto generó un receso en las actividades de Crear Jugando a finales de 2015 y a partir de 2016 en la sede funciona la Casa de la Juventud, mientras el equipo se recompone y da vida a Época, Escuela Popular Camino. Este fragmentado relato en el contexto actual nos deja el compromiso y la esperanza en un trabajo de educación popular para la época de los posacuerdos. Por ello, con García Márquez podemos decir, creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación inconforme y reflexiva que nos inspira un nuevo modo de pensar, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y que conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y que nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Gracias. Muchas gracias, Alberto. La experiencia de Crear Jugando, la estética del arte, la poesía y la potencialidad que eso tiene para pensarnos la transformación social,
De cara también, como lo mencionaba él, al momento de posacuerdo y los retos que esto plantea para Colombia y para nosotros y nosotras como educadoras, educadores y en el lugar en donde estemos. Vamos a cerrar este panel recordando que nos junta el deseo de conmemorar con los compañeros y compañeras de Dimensión Educativa los casi 40 años que ya se estarán conmemorando el año entrante formalmente. Vamos a cerrar el panel con la experiencia de la Coordinadora Distrital de Educación Popular. Los compañeros y compañeras Pilar Cuevas, Joaquín Munar, Cecilia Ramos. Sé que hay otros y otras en el auditorio, pero los tres compañeros creo que son los que van a intervenir. La coordinadora se formalizó como tal en el año 1981 en un encuentro que se realizó en el municipio del Ocaso, Cundinamarca. Pero las experiencias que se juntaron allí pues tenían tiempo de desarrollo anterior. La coordinadora congregó centros de educación de adultos de Bogotá. Entonces, compañeros, compañeras, bienvenidos. Gracias. Coordinadora Distrital de Educación Popular 1981-1989. Agradecemos este espacio y este momento para compartir entre todos nosotros esta experiencia. Vamos a tratar de hacer acá un cristal, una conversación con varias puntas, varias miradas. Yo voy a señalar tres grandes momentos y le daré paso a mis compañeros y mis compañeras. La Coordinadora Distrital de Educación Popular es un proyecto político, es un proyecto ético que se abre en los años 80 al calor pues, de todo el contexto que ya se ha comentado, pero sobre todo también de todo el ámbito que en este momento se estaba trabajando en los centros de educación de adultos. Nosotros hemos tenido un propósito muy grande que fue aportar en un proyecto de transformación social a partir de una lectura de la realidad social y de fundamentalmente contemplar lo que en ese momento era vital, como eran las clases trabajadoras obreras. Esto es lo que fundamentalmente también hoy ha cambiado, pero ese era el momento que se debatía. Vamos a contarles también un poco cuál era esta dinámica de los centros de educación de adultos y cómo fuimos formando este gran proyecto de coordinación distrital desde la experiencia de los centros de educación. Pero aquí vale la pena precisar esos tres momentos que les señalo. Uno fue de configuración de estas experiencias de centros de educación. Otro fue el aporte al movimiento popular de la época. Y el otro fue un momento, dijéramos, de formación de dirigentes populares vinculados ya también a un ámbito no solo distrital, sino al aporte a las propuestas nacionales de educación popular, básicamente con la ANUC en la apuesta de educación popular campesina. En ese sentido, entonces, entra en relación tres grandes momentos: la concientización, el nuevo tipo de sociedad y el análisis de la realidad. Vale la pena tener en cuenta que aquí es donde entramos en ese diálogo con Dimensión Educativa, porque de todas maneras el análisis de la realidad, como se decía en ese momento, era la base de todas nuestras planeaciones en los centros de educación de adultos. Partíamos del hecho de que solamente a partir de ese análisis de realidad, de contexto, era que podíamos hacer una planeación en los centros pertinente. Y entonces, ese análisis de coyuntura nacional e internacional era fundamental. Entran en escena dos componentes del debate que eran vitales del momento: la dimensión pedagógica y la dimensión política. Eso fue un debate muy enriquecedor. Desde esa dimensión política concebíamos la importancia, dijéramos, de incluir en los planes de enseñanza de la educación de adultos varios aspectos
claves. Uno, el tema, dijéramos, del análisis de los movimientos populares, las conmemoraciones de Camilo Torres, del Primero de Mayo, de Monseñor Romero, y cómo poder trabajar esto desde la educación propiamente que hacíamos en los centros de adultos. Y en la dimensión pedagógica, que yo creo que es también otro de los encuentros vitales con dimensión educativa, fue la construcción de cada una de las áreas del saber para la educación de los adultos. Esto era absolutamente novedoso en los 80, porque los adultos básicamente aprendían, o sus procesos de aprendizaje era a través justamente de textos que les eran ajenos. Entonces, vamos a escuchar un poquito cómo es que se configura esta red, esta coordinación de centros de educación de adultos, que inicia en Santa Sofía. Muy buenas tardes. Siguiendo con la narrativa de Pilar, estos centros de educación de adultos surgen realmente como una respuesta del momento, venía toda la década del 70, donde pasa a ser considerado todo el trabajo del movimiento popular como gestor y movilizador de una transformación social. Entonces, es ahí donde los jóvenes de los barrios, por ahí hay una presentación donde hay unas publicaciones que en su momento hacíamos, no sé si ahí está, hay una carpetica con una presentación. Entonces, los estudiantes pasamos de tener una actitud contestataria o de todas estas marchas o paros y demás, para mirar y volcarnos más al trabajo en los barrios populares. Por ejemplo, ahí hay un Pensemos Más, Alfonso Torres, con Alfonso estudiamos el bachillerato juntos, y ese Pensemos Más que está ahí era la primera expresión escrita del pensamiento de los estudiantes en su momento para el trabajo en los barrios y poder ir acercándonos un poco a todo eso que llamábamos trabajo popular. Entonces, los estudiantes pasamos a desarrollar un trabajo en los barrios y consideramos que una de las posibilidades era realmente hacer trabajo de educación popular a través de centros de alfabetización. Entonces empezamos y surgen los primeros centros de alfabetización también en el marco de la campaña de alfabetización Simón Bolívar, que en ese momento pues era la campaña gubernamental, pero que nosotros veíamos la posibilidad de abrirnos espacios desde esa campaña gubernamental para que nos prestaran los centros de alfabetización y allí poder hacer unos procesos de educación muy acordes con toda la propuesta y la metodología de Freire, y se comenzaron a abrir centros en diferentes sitios de Bogotá. El primero fue en Santa Sofía, después ya fuimos hacia Venecia, Fátima, San Vicente, Centro Oriente, ya nos unimos con la gente del Pepaso en el suroriente, por aquí por el norte, pues el centro de alfabetización de aquí en la Universidad Pedagógica que lideraba el profesor Mario. Estuvimos pues los centros de alfabetización de arriba, el Paraíso, el trabajo con los escolapios que tenían allí el colegio, y empezamos a construir toda una propuesta pedagógica muy en coherencia con lo que Pilar acaba de mencionar. Es así como empezamos a trabajar con el CINEP, porque si era aprender a el proceso de alfabetización era leer la realidad para transformarla, por lo tanto lo primero que teníamos que hacer era comprenderla, y para comprenderla había que estudiarla.
Y entonces empezamos a trabajar unos procesos de formación con el CINEP, me acuerdo todo lo sobre la macrocefalia urbana, para comprender todo este fenómeno de las ciudades después de los 60, y bueno, y empezar a trabajar toda la comprensión de las diferentes propuestas pedagógicas acorde con la filosofía de la comprensión de las realidades. Entonces trabajamos a Freinet, trabajamos a Freire, todo esto de la mano también con dimensión educativa. Entonces, esos procesos de los centros, en la medida en que se fueron abriendo, nos fuimos organizando a través de lo que se constituyó como la Coordinadora Distrital de Educación Popular, donde convergieron en su momento todos estos centros de educación, y que, como bien lo planteaba Pilar, hacíamos toda una planeación del trabajo para todos los centros, que era anual, y recogíamos un poco, uno, todo el análisis de coyuntura del momento, dos, como aquellos hitos o momentos de conmemoraciones, tanto para la realidad colombiana como para América Latina, y entonces ahí en las publicaciones, pues eso se reflejaba. Posterior a eso, bueno, está todo el trabajo también de que no solamente es a través del aprender a leer y escribir, sino que empezamos a trabajar o a incorporar lo que en las universidades ahora enseñan, que es construir currículo. Pues nosotros construíamos currículo, pero de la manera, desde una comprensión de la realidad y desde una metodología de la realidad, que en el cotidiano íbamos mirando cada una de las áreas del saber. Entonces ahí trabajábamos el sociolenguaje, trabajamos toda el área de ciencias naturales, pero comprendidas desde la salud. Había un libro por allá que se llamaba El donde no hay doctor, eso también lo trabajábamos en los centros de alfabetización. Y pues construimos una serie de currículos realmente en estos procesos. Posteriormente, empezamos a trabajar recoger toda esta experiencia y vincularnos a unos procesos que venía adelantando la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y trabajamos y construimos con ellos esas cartillas, plan piloto de alfabetización Pablo Acuña, y nos fuimos a las diferentes regiones del país a trabajar y a compartir un poco la experiencia que habíamos tejido aquí con la Coordinadora Distrital de Educación Popular. Portaban, o sea, casi que esa convicción era que nos llevaba y nos impulsaba, mucho más allá de los conceptos o las metodologías, eran esos seres humanos que compartíamos. No quiero dejar de agradecer a Mario. A Mario se queda el afecto y la cercanía, que también estuvo ahí desde el inicio de la coordinadora, o sea, desde el ocaso estaba Mario ahí durante mucho tiempo compartiendo con nosotros y aportándonos en esto. Y también recalcar algunos, digamos, esfuerzos y experiencias con las que compartíamos. Ya lo mencionaba Cecilia, a Pepazo y todo el equipo, donde estaba Ferney, donde estaban todos… que hoy aparentemente sonaría muy sencillo, pero era todo un esfuerzo, porque era un esfuerzo sin recursos, era casi que movernos a pie, era de barrio a barrio, o sea, de poder cuadrar las citas previamente sin saber, porque no había, era el teléfono fijo nomás, pero era cumplir, y cumplíamos los que estábamos en el sur, que estábamos en Venecia, en Fátima, en San Vicente, posteriormente en Delicias, en San Andrés, en Achucua. Pues era 7 días a la semana, decíamos, y todo el año, o sea, por eso la planeación la hacíamos un año y casi que no nos quedaba un fin de semana disponible, y estábamos ahí al tanto de eso. Y fue una experiencia, digamos, muy enriquecedora que ha pervivido, digamos, en esa relación. El aporte de los, porque a veces hacíamos las reuniones, ahí sí encontrábamos sitios, no sé, pero estaban los escolapios, que nos pegamos la subida pues hasta el paraíso,
a reunirnos con los escolapios. Quería mencionar inclusive personas que están ausencia, María Eugenia de las monjas de Javerianas, que durante mucho tiempo, a Margarita Posada, ¿sí? Que fueron personas que estuvieron cercanas a la coordinadora. Arturo Grueso, claro, fundamental, que estaba también invitado, que viajó. Ah, bueno, hay otra, hay por ahí en las fotos que pasamos ahorita, también dentro de la planeación estaban como las salidas, unas salidas que era un esfuerzo pedagógico, o sea, salir 12 horas a caminar, digamos, hasta el ocaso, ¿sí? Con estudiantes, padres de familia, los que estábamos ahí, la relación con los alfabetizadores que llegaban al centro, y hicimos, o sea, durante todo ese tiempo hicimos varias salidas a Sumapaz, a Locaso, a Choachín, o sea, recorriendo todo eso a pie, ¿sí? Durante mucho tiempo, por ahí hay algunas fotos cuando lo podíamos hacer. Y eso quedó impregnado, digamos, en no solo era todo lo que queríamos hacer, sino la forma, las metodologías y la relación humana que se estableció durante todo ese tiempo en el proceso de la coordinadora. Eso vale la pena y yo creo que ha sido un esfuerzo grandísimo, o sea, además de lo que mencionó Pilar y Cecilia. Yo solamente quiero decir algo importante y que nos marcó al equipo de que creamos y que impulsamos la Coordinadora Distrital de Educación Popular. La mística, la convicción, el trabajo sin peros, el trabajo permanente. Alguien decía, yo no sé cómo me gradué de arquitecto y realmente no sabemos en qué momento tuvimos tiempo para sacar una carrera universitaria porque el compromiso fue 100%. Y eso es lo que lleva también a que se vean los resultados reales en los trabajos. Esa ética, esa mística, esa moral y esa convicción que nos llevó. Siempre tengamos presente un propósito, porque el propósito va más allá de las metas y los objetivos. Gracias. Un momentico, un reconocimiento así a un compañero de barrio que también se formó y compartió con nosotros, Alfonso, que hacía parte de nuestro equipo como jóvenes, o sea, en entonces era parte del equipo de este grupo, y no mencionamos a Nomusú, que también estaba en ese equipo, porque ahí hay fotos, y a las compañeras de Nomusú. Bueno, y otra cosa es que con los compañeros y compañeras que están acá, también compartimos muchas de esas cosas. No eran con Evaristo, estuvimos compartiendo cuando estaba en Santa Bárbara, ¿sí? En Santa Bárbara quedaba el centro, ahí hicimos varios encuentros de la coordinadora, en esa casa que quedaba ahí, ya no existe la casa donde está la Nueva Santa Fe, lo mismo con las compañeras y con las monjas de Atenas, cuando subían en su moto allá, con las monjas de Atenas, con Filo de Hambre también compartíamos la experiencia, teníamos el conocimiento y las cartillas, los materiales. Gracias Lola, gracias Germán, gracias Mario, gracias Dimensión Educativa por todos los aportes. Tenemos mucha fuerza de la cual tomar para seguir caminando, esa es un poco la invitación, y creo que las nuevas generaciones tienen mucha responsabilidad compartida con quienes aquí han puesto tanta vida en compromiso con la transformación social. Vamos a cerrar el panel intentando hacer un balance, y para ello el compañero Marco Raúl Mejía nos va a aportar algunas ideas. Una vez terminada la intervención de Marco Raúl, vamos a abrir el micrófono para cerrar con algunas participaciones de quienes estén interesados o interesadas. Buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de ustedes a estas horas acá, cuando debíamos estar por ahí en rumba o en otro espacio. Yo quisiera, primero, como hemos escuchado, pedir un gran aplauso a Dimensión Educativa, que sigue viva en todos estos movimientos y que en alguna medida muestran lo que han sido y lo importante que han sido para este país y para el movimiento social y popular de este país. Un aplauso grande a todos los compañeros de Dimensión. Lo segundo es que quiero pedir un minuto de silencio
por alguien que hemos querido mucho, quienes hemos transitado estos caminos de la educación popular en América Latina, el padre Fernando Cardenal, exministro de Educación de Nicaragua, que representa con su vida un poco lo que es, ha sido y será la educación popular. En cuanto Fernando fue rebelde en la Iglesia, rebelde hasta con el Papa, rebelde frente a la educación y a su familia y a la formación que tuvo. Fernando fue rebelde frente al sandinismo cuando el sandinismo comenzó a corromperse y escribió ese texto tan bello que se llama Sigo siendo hijo de Sandino, pero no soy del Frente Sandinista. Yo quiero que nos levantemos y le demos un minuto de silencio a ese hombre que iluminó nuestras vidas durante tanto tiempo y que sigue iluminando este camino. No podemos dejar de leer, voy a leer rápidamente un pedazos de un comunicado, porque fácilmente ese educador popular, si no tuviera estos problemas, estaría acá con nosotros esta tarde. Voy a leer dos pedazos del comunicado y espero que saquemos un comunicado de este evento para solidarizarnos. El juzgado primero promiscuo municipal de Gigante Huila citó al profesor de la Universidad Surcolombiana y representante legal de Asoquimbo, Miller Duzán Calderón, y a la líder social Elsa Ardila Muñoz, es directiva de la organización, audiencia de formulación de imputación por el supuesto delito de obstrucción a vías públicas por afectar el orden público. Esa cita será el miércoles 10 de agosto a las 8:30 de la mañana en Gigante. El comunicado de Asoquimbo dice, comillas, varios activistas de la comunidad han sido objeto de denuncias penales por parte de funcionarios de ENGEPSA. La última fue una denuncia contra el representante legal de Asoquimbo, Miller Duzán. Estas denuncias pueden ser consideradas como tentativas de criminalizar el ejercicio legítimo de la protesta social y el trabajo de defensores de derechos humanos. Y concluye, el Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer también garantías de no repetición. Entonces, invito a que redactemos un comunicado para que mañana lo firmemos, tanto a nivel personal, y lo enviemos a los compañeros Amiller y a los compañeros de Asoquimbo. Bueno, después. Después de los comerciales, quisiera hacer como una reflexión en tres niveles. Creo que lo que hemos visto acá hoy es la expresión de algo que todavía nosotros no acabamos de organizar ni de darle sentido. Hace poco me preguntaban por ahí en la televisión sobre que había un momento de desencanto en América Latina y que el desencanto en América Latina nos llevaba a que los proyectos de transformación social estaban en una profunda crisis. Y yo les decía, déjenme leer la situación latinoamericana como educador popular. Y yo les decía, si yo con lo poquito que conozco, leyendo la situación latinoamericana como educador popular, y yo me pudiera subir en un globo y ver el continente, yo vería el continente lleno de pequeñas lucecitas. Y creo que hemos tenido esta tarde cinco lucecitas que nos muestran que la educación popular está viva y que nos muestra a lo largo del continente que eso es una realidad y que si uno se viene desde la frontera con los Estados Unidos, uno encuentra en Ensenada el Instituto McLaren, encuentra en Tijuana toda la lucha de resistencia de los artistas contra el muro,
que andan por el mundo mostrando la ignominia del muro, un poco más allá las mujeres de Suárez mostrando el oprobio de lo que es esta situación de la mujer, no solo en este continente, sino frente a la impunidad y al poder. Y pudiéramos mencionar infinidad de experiencias. Y si nosotros pudiéramos ver, estuviéramos en ese globo, hoy veríamos estas cinco experiencias con luz propia. Y cinco experiencias que nos muestran que hoy la educación popular está viva. Y en ese sentido quisiera hacer la reflexión en ese triple nivel. Quisiera, por un lado, mostrar qué es lo que nos dicen estas experiencias. Lo segundo, cómo estas experiencias siguen tejiendo eso que es el fundamento de la educación popular y de lo que ha sido la búsqueda de un pensamiento propio en América Latina. Y en tercer lugar, quisiera decir que mostrar cómo hoy ese pensamiento del sur tiene forma en estas cinco experiencias. Y tiene forma en esas cinco experiencias para mostrar que hay que construir hoy pensamiento y proyecto alternativo de manera diferente. Yo creo que hay un lugar muy claro que tuvimos desde la entrada al escenario, cuando nos recordaron a María Varilla y lo que significó María Varilla en la tradición, tanto de la historia doble de la costa como en la manera como se reconstruyó en el pensamiento de Fals Borda y se tejieron las identidades que él llamó las identidades anfibias. Y esas identidades anfibias creo que han estado durante todo este proceso en el cual nos han dado y le han dado forma a estas expresiones. Y quiero remarcar cómo uno de los lugares más significativos frente a toda la discusión latinoamericana de la educación popular la marcó estas experiencias en las cuales la educación popular fue a la escuela formal. Y creo que es bien interesante encontrar cómo los compañeros y las compañeras del ISIS, los compañeros de la Escuela Popular Claretiana y todo el proyecto infantil de Avesol, es un proyecto que en América Latina se volvió central para construir la posibilidad de una escuela distinta. Y una escuela distinta que en alguna medida tuvo que enfrentar parte del pensamiento de la educación popular que en otros lugares de América Latina se desarrolló simplemente que diciendo que la educación popular era una cosa para pobres y que era una educación solo no formal y para adultos. Y como vemos, estas tres experiencias son parte de otra serie de experiencias en el país que van a marcar y que en algún momento van a conducir al movimiento pedagógico y a construir las líneas de un movimiento pedagógico que hoy sigue vivo, yo diría, a pesar de algunos caminos gremiales que eso ha tomado. Me parece que hay otro elemento importantísimo en este asunto y es que se nos presenta toda la posibilidad de la estética y la estética se nos plantea atravesada por unos lugares en los cuales la fiesta hace parte de este continente. Yo recuerdo cuando salió el informe de Ehlers, nos invitaron a un grupo de latinoamericanos a leer el informe de Ehlers, que hoy se estudia en todas las facultades de educación como la Biblia de la educación globalizada. Y allí nosotros, uno de los elementos que le decían, nosotros decíamos, ese informe es un informe para Europa, para Estados Unidos, pero es un informe que no nos toma en cuenta los latinoamericanos. Con esos cuatro saberes que ustedes nos colocan, no es posible hablar en este continente. Y uno de los elementos que agregábamos era la fiesta, la necesidad de la fiesta y la necesidad de lo estético. Un país y un continente que en medio de la pobreza va a la fiesta y celebra cada día cantidad de elementos que parecen absurdos para un europeo o para un norteamericano, en donde como alguien que es pobre es capaz de rumbear y es capaz de beber y es capaz de bailar y es capaz de hacer fiesta.
y en ese sentido aparece una ruptura que es absolutamente necesaria y que creo que está, perdón, muy presente en todo lo que Crear Jugando nos ha enseñado en este tiempo, y Avesol, porque Avesol, en la medida en que fue constituyendo esa junta de vecinos y cuando aparece la coordinadora, eso era una fiesta. Cuando uno iba a los eventos de la coordinadora y la movilización misma era parte de una fiesta que está muy presente y que no podemos olvidar en estas reflexiones. Hay una otra característica que quiero señalar de estos elementos y es la manera como lo urbano en nuestro país no se constituye simplemente en una separación con lo rural. Lo urbano requiere un tipo de encuentro y un tipo de encuentro que hace de otra manera y construye de otra manera las posibilidades de trabajar este mundo. Por eso creo que estas experiencias nos están planteando el giro de lo que es la educación popular hoy. Hoy la educación popular es una propuesta para toda la sociedad, para todas las educaciones. Y en ese sentido, lo que hace la educación popular hoy es disputar todos los escenarios educativos, convencidos en ese pensamiento de Paulo Freire, que nos ilumina mucho cuando Freire decía que la educación por sí sola no va a transformar la sociedad, pero sí va a cambiar a las personas que van a transformar a la sociedad. En ese sentido, creo que un segundo nivel de lectura es que estas experiencias están entretejidas desde la particularidad latinoamericana con una serie de elementos que se salieron del molde del mundo eurocéntrico. Y que se salieron del molde del mundo eurocéntrico y que leyó de otra manera el mundo. Creo que la mayoría de las experiencias, y por la orientación de dimensión, está presente la teología de la liberación. Y está presente la teología de la liberación, y me perdonan acá, porque es también un escenario de rupturas frente al pensamiento eurocéntrico de izquierdas y derechas. No es solo una ruptura frente a una manera de ser de derecha o izquierda, sino que la educación popular ayudó a reinventar otra manera de ser de izquierda y derecha y llevó a una manera de reinventar la izquierda y la teología de la liberación que había sido señalado en mucho del pensamiento crítico anterior como parte desde la mirada atea, como parte de la alienación en este continente, la teología se vuelve de liberación. Y las experiencias que están aquí nos están mostrando. Y a los jóvenes que están hoy acá, hay que decirles, tal vez la gran enseñanza que podemos sacar de ahí es no más a las ortodoxias. Juguémonos a reinventar este país de otra manera. Juguémonos a reinventar en este momento histórico la otra manera de ser lo popular en estos tiempos. Y en ese sentido aparece también un segundo escenario que se movió muy fuerte en América Latina en ese periodo y fueron las escuelas populares. Y las escuelas populares que tomaron muchas formas. Las escuelas de banco en la costa, las escuelas de la NUC en la Azul y en algunos departamentos de la costa. Nos mostraron que no era posible seguir realizando la escuela en el proyecto de escuela liberal. Y ese sigue siendo una vigencia fundamental en estos momentos. Y es que la escuela liberal, la escuela del sistema, la escuela del capitalismo globalizado, no es la escuela que siguen necesitando ni estos países, ni los pobres de estos países. Y esa lucha de las escuelas populares nos abre una fuerza muy especial y todo lo que tenemos acá, estos compañeros y estas compañeras sentadas ante quien nos tenemos que quitar el sombrero, nos han enseñado que esa escuela tiene que ser reinventada, que no está en ningún lugar, que es un trabajo de hombres y mujeres por darle un nuevo sentido,
por tejer de otra manera esa escuela popular. Pero esa escuela popular nos aparece también con una presencia que en América Latina hizo una fuerza muy grande, y es lo que se denominó el teatro del oprimido. Y el teatro del oprimido no solo trajo una lectura distinta de la fiesta, de la representación, sino trajo otra lectura del cuerpo. Y trajo una lectura del cuerpo que nos ha enredado mucho, y nos ha enredado mucho porque nosotros vivíamos el cuerpo, pero no pensábamos el cuerpo. Y ahora nos encontramos frente a un escenario en el cual las raíces del teatro del oprimido comienzan a ser reelaboradas, comienzan a ser replanteadas para poder darle forma a ese proceso. Y aparece con mucha fuerza hoy en múltiples escenarios. Hoy se debe estar realizando en otro lugar una reunión de grupos que trabajan con Boaventura de Sousa para trabajar lo de la Universidad Popular. Y aquí, en algunas de estas experiencias, la Universidad Popular ha estado y ha estado paralela a un proceso en el cual en el resto del país y en el resto del continente, hoy tenemos en Colombia 3 universidades indígenas, tenemos en América Latina 38 universidades indígenas, y los indígenas vuelven a darnos lecciones de cómo tenemos que construir las expresiones institucionales y culturales de esos procesos. En ese sentido, se hace necesario esa universidad popular, pensarla y darle forma, pero esa universidad popular que ha sido pensada hace mucho tiempo, porque fue pensado en las universidades populares como uno de los troncos históricos de la educación popular antes de la experiencia de escuela básica y media de Warisata en Bolivia, pero fue pensado a través de los movimientos en las universidades populares de Uruguay, de Argentina, del Perú, que acompañó todo el movimiento del marxismo indoamericano de Mariátegui, igual que las experiencias en Centroamérica de universidades de educación popular. Y quisiera cerrar diciendo, el sur se está constituyendo. Y para mí, escuchando todas estas experiencias, es que el sur, si nosotros no somos capaces de colocarle una identidad de sur a esto que estamos haciendo, no vamos a poder plantear realmente un escenario en el cual la educación popular disputa y disputa espacios. Y creo que aquí hemos encontrado algunos elementos, esos elementos que hoy ese sur toma forma y que aparecen múltiples textos ya, pero que los invito a que comencemos a trabajarlos en nuestras prácticas. Creo que algo que se nos sale acá de las manos cuando comenzamos a pensar estas 5 experiencias es que son experiencias que se salen de los marcos teóricos preestablecidos para darle un lugar a lo propio. Y esa es una de las primeras características de la manera como el sur comienza a configurarse en el continente y específicamente en la experiencia boliviana. Es cómo construimos lo propio. Y cómo construimos lo propio en tiempos de globalización y de control y dominio capitalista. Pero además, un segundo elemento de ese sur es que la historia tiene que ser contada desde nuestros contextos. Es decir, en ese sentido tan bello de los africanos, de esos videos que circulan, basta de historias universales. Y basta de historias universales para comenzar a contar una historia desde nuestras identidades. Y esas identidades nos colocan frente a un escenario que ustedes han visto reflejado cuando nos presentaban en la pantalla los textos que han sido escritos. Es decir, nos encontramos frente a un mundo que hoy nos propone que es necesario no beber solo del conocimiento académico, que es necesario darle forma al saber. Y ese saber tiene características propias, está alimentado desde cosmogonías propias, está enraizado en las culturas propias. Y hemos visto que todos los grupos han hecho un esfuerzo por producir saber y conocimiento. Y en ese sentido es necesario seguir haciendo la apuesta, pero seguir apostando cada vez más firme
por lograr una producción de saber y conocimiento que sea capaz de darle un lugar a esas opresiones que no tienen forma de clase, las opresiones de raza, las opresiones de género, las opresiones lingüísticas, las opresiones epistémicas, y tienen que tener una manifestación, porque esos grupos que sufren otro tipo de dominación han sido subyugados epistémica y lingüísticamente, y es necesario darle una salida a eso, y nos tenemos que inventar las metodologías para poder hacer que eso sea una realidad. Y ha salido acá varias veces también, ese sur alimenta la construcción de la memoria, y alimenta la construcción de la memoria no solo como un lugar de resistencia, sino como un lugar que propone vida con sentido, y que propone vida con sentido y establece desde la memoria los nuevos territorios en los cuales nos confrontamos, construimos unas pedagogías del conflicto para hacer real que estamos intentando construir un mundo nuevo a pesar de las dificultades que tengamos en los procesos que vivimos. Por eso tenemos que decir claramente que ese sur hoy nos propone la necesidad de otras pedagogías, y que nos propone otras pedagogías, y que nos dice que todos los espacios hoy son espacios en conflicto, en construcción, y que si algún lugar hoy está colonizado es el espacio de la despedagogización que propone el Banco Mundial, la OCDE, y a la cual vienen de muchas maneras una reacción que todavía no alcanza a ir más allá de la denuncia. Y entonces, cuando comenzamos a hablar de lo pedagógico como otro lugar de disputa social, decimos que lo pedagógico hoy es un escenario de lucha, y es un escenario de lucha en el cual estamos confrontando no solo al capital internacional, sino a los organismos multilaterales que enfrentan y que nos tratan de construir un mundo único. Por eso, hoy tenemos que darle paso a lo político-pedagógico. No podemos seguir hablando de pedagogía sin lo político-pedagógico. Y en ese sentido, se hace necesario darle lugar a múltiples maneras de resolver este sur, y este sur que es capaz de interpelar, y este sur que vuelve a construir propuestas. Cuando nosotros miramos lo que es la experiencia de Bolivia hoy, que renuncia a seguir los lineamientos del Banco Mundial, renuncia a seguir los lineamientos de la OCDE, y se centra y reconoce que tiene 36 naciones dentro de su territorio, y decide construir un proyecto que toma el nombre de Avelino Siñañi y Elizardo Pérez, los fundadores de la experiencia de Guarizata, para recogerlos, y los convierte en proyecto de lucha. Nosotros tenemos que aprender a reconocer esas lucecitas que existen en muchos lugares, pero también en el norte, que forman hoy el caudal de las nuevas luces por construir otros mundos. Gracias a ustedes por ayudarnos a seguir alimentando la esperanza y creer que otro mundo es posible. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer unos minutos de micrófono abierto. Quisiera proponer, no sé si los compañeros, compañeras organizadores y organizadoras permiten, quisiera proponer uno, intervenciones muy cortas, quizás más que preguntas, poco pensar en qué nos llevamos de esta reflexión de hoy, para qué nos sirve haber estado acá. La compañera nos va a colaborar con el micrófono. Las experiencias que he tenido son supremamente grandes, donde a veces me doy cuenta que verdaderos genios no únicamente están en el Instituto Merani, sino que hay niños tan creativos en nuestro medio que a veces uno queda súper asombrado de toda esta realidad, de cómo estos niños tan pequeños a veces leen tan fácilmente la realidad, y se podría cambiar el país de esa forma. Educadores
comunitarios casi no tenemos, desafortunadamente. El mismo Estado, los mismos gobiernos de barrio cierran esos espacios. A uno le toca como un paria correr de barrio en barrio. Me he recorrido todas las localidades de Bogotá abriendo espacios para poder educar esta cantidad de jóvenes que casi siempre llegan a nuestros espacios buscando conocimiento. Y es un conocimiento bien importante, un conocimiento supremamente diferente al que nosotros podemos dar. Y creo que sí, ahí también debemos tener en cuenta el aprendizaje que debemos tener de nuestros muchachos y de nuestras comunidades. Por esta razón yo celebro muchísimo, porque ya no me siento tan solo. Sinceramente ya después de haber escuchado estas experiencias, uno dice, oiga, qué interesante que hayan personas capaces de poder hacer lo que uno viene haciendo. Me creo hijo, por ahí decían, de la teología de la liberación, de los hermanos Boff en Brasil cuando comenzaron a hacer ese movimiento tan grande, porque me eduqué con los hermanos maristas, pero pues uno de ellos darme la posibilidad de conocer esta revolución tan grande y esta forma de teología diferente a la que se venía construyendo, qué interesante y verdaderamente poder trabajar con las comunidades. Sí, verdaderamente pido lo siguiente, que por favor no vaya a ser una educación donde únicamente tenga acceso unos pocos, vendríamos a caer en el mismo error de lo que viene haciendo la educación grande, sino que haya posibilidad de todo el que se quiera acercar a esta educación, que es mucha gente la que quiere acercarse. Ahorita tengo una cantidad de proyectos al lado del puente de Suba, al lado de un caño, donde me llegan más de 50 jóvenes a trabajar, niñas más que todo, a trabajar en microfútbol, y es donde tengo la oportunidad de mostrarles que este país puede cambiar cuando las mujeres comiencen a gobernar este país. Yo estoy seguro de eso. Y lo otro es dar la oportunidad a todas estas posibilidades que tenemos de nuevas asociaciones de jóvenes, que ellos, que tengamos cómo apoyarlos, porque es que a veces desafortunadamente sin dinero no se puede hacer absolutamente nada. Me toca rebuscarme de mi bolsillo para comprar roscones y Coca-Cola, y después de las actividades que hago, darles para después de que juegan microfútbol durante 3-4 horas, eso es lo que les doy de almuerzo o les doy de desayuno a los que trabajan conmigo en la mañana y los que trabajan en la tarde. Entonces, mirar de qué forma podemos financiar algunas cosas de estas, porque es interesante pensar cosas hermosas y cosas bonitas, pero sin dinero desafortunadamente no conseguimos nada en esto. Y como apoyarnos en el Estado, no, porque pues sabemos que la corrupción tan impresionante, a veces me dicen los ediles que les tengo que dar más del 40% de lo que ellos me pueden dar para firmarles algunos papeles para poder recibir ese apoyo. Entonces, esto lo tengamos en cuenta. Gracias. Pues me presento, mi nombre es Andrés, vengo de la ciudad de Medellín y estudio en la Universidad Autónoma Latinoamericana. En el momento me encuentro realizando un proyecto acerca de teología de la liberación y sus aportes a los procesos de enseñanza-aprendizaje en las ciencias sociales. Y me voy en el día de hoy tranquilo porque no solamente es en Bolivia, que es como fue mi primer acercamiento a los lugares de educación popular planteados entre teología de la liberación y educación popular por Matías Prisberg, un suizo, sino que veo que acá en Colombia también las hay. El hecho es que como estamos en un país tan grande y donde a veces este tipo de dinámicas se opacan, pues no nos damos cuenta. Vengo trabajando ya 6 años con cuestiones de formación en liderazgo social y político y espiritual, que es lo que me ha llevado a estudiar esto. Y la verdad agradezco el evento porque recojo mucha información para lo que sería una transversalización y, como decía el caballero allá, tratar de llevar a todos los lugares esa parte de la educación popular y esa nueva cosmogonía, como decía Marco Raúl, desde la teología de la liberación, porque es un mito que sea alienante. Yo creo que es de las formas de ver el mundo más tranquilas y más reconfortantes que hay.
es usar el discurso latinoamericano, porque es desde BOF que se construye esto. Y quizás le decía ahora a una compañera que había por acá que sonará latinoamericanocentrismo, pero creo que llega el momento en que América Latina se tiene que construir su discurso más allá de su marxismo, más allá de las influencias de Europa, de las personas de izquierda, sino empezar a producir, como en algún momento lo quiso Paulo Freire. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Eduardo Uribe, con mis compañeros Doris y Ángel venimos desde Floridablanca, Santander, de una experiencia que se llama Comité Cultural de Japamanga, COCUSA. Tiene 37 años de trabajo desde la educación popular. Fue una experiencia que surgió desde la teología de la liberación y diferentes procesos de organización comunitaria. Nosotros aquí hablando decíamos que este pasado, presente y futuro de la educación popular en Colombia también es el presente, pasado y futuro de las organizaciones que desde siempre han trabajado por unas propuestas liberadoras y transformadoras. Decíamos también que nos llevamos que es necesario que se continúe en este proceso de organización, no solo con las comunidades, sino de formalizar las organizaciones que existen, porque a veces hay muchas organizaciones que existen, pero que no existen legalmente, o sea, no tienen esa cuestión legal que también a veces es necesaria en lo que decía ya el señor para la cuestión de la gestión de recursos, aunque muchas organizaciones comunitarias surgieron sin recursos, más con los propios esfuerzos de las mismas comunidades. Decíamos también que es necesario recuperar esa intrincada manera de cómo trabajaron la educación popular en tiempos anteriores, donde la organización, la comunicación, el arte, la espiritualidad de la liberación, la inserción y esa visión global del mundo permitió la participación de diferentes actores en estos procesos organizativos. Les queremos agradecer por este espacio y creemos también y nos vamos muy contentos de saber que existen diferentes organizaciones a nivel nacional todavía con esta propuesta de cambio y de transformación. Gracias. Mi nombre es Humberto José Murillo, del departamento del Caquetá. Me refugié hace 20 años en Altos de Cazucá y me convertí en un facilitador social de procesos comunitarios. Mi proyecto se llama Semillitas de Talento. Utilizo la lúdica como instrumento para trabajar los chicos menores de 17 años. Siempre busco los recursos en organizaciones, en ONGs, porque cuando uno busca al gobierno termina mendigando las cosas. Y lamentablemente el verdadero maestro comunitario, popular, le da sentido a su trabajo cuando recoge con mucho esfuerzo lo que le tiene que llegar al joven, a esa comunidad. E invito para que los que hoy organizan esto no nos quedemos aquí. Aquí deberíamos haber mucho más líderes constructores de tejido social. Esta clase de eventos hay que difundirlo, multiplicarlo, que lleguen allá al barrio, a la comuna. Me di cuenta por pura casualidad de este evento porque abrí la página de la universidad buscando saber cuándo podemos comenzar a comprar el PIN, porque después de 48 años dije nunca es tarde para estudiar y vamos a estudiar la licenciatura en desarrollo comunitario. Sé que lo vamos a hacer con mi esposa, va a ser un esfuerzo con mucho sacrificio, pero esos líderes y estos líderes tenemos que tener las herramientas suficientes para poder demostrar que las necesidades nacen y no se hacen. Y le vamos a dar sentido cuando le llegan las soluciones a una comunidad que tiene muchos problemas, pero que los verdaderos maestros comunitarios no son los que van solamente a cumplir un horario en el colegio o en la escuela. El maestro comunitario se preocupa por su alumno, de ese que llegó empujado, garroteado con agua panela. Algunos ni con agua panela. Ese es el verdadero maestro comunitario, que se mete en el contexto, como le decía el compañero maestro allá. Y utilizo la lúdica como instrumento para poder trabajar los chicos. Se les hacen eventos deportivos, se les hace la tarima popular de cultura y folclore. Ese es el maestro que quieren callar, los líderes, los gamonales de allá. Pero nunca nos callarán ni nunca nos dejaremos vencer por propuestas
o por políticos que llegan y utilizan el trabajo comunitario de un líder, de un maestro popular. Gracias a los organizadores y esperamos vernos el otro semestre como primíparo. Muchas gracias. Mi nombre es Sonia Torres, por ahora Rincón, Torres Rincón, mi mamá tuvo mucho que ver. Por ahora soy la coordinadora de la licenciatura en educación comunitaria, pero con varios de ustedes y de los que están aquí en el público, nos hemos encontrado en otros lugares en el barrio. Por eso quiero agradecer el escenario, quienes han posibilitado este ejercicio, pero también quiero agradecerles a los compañeros y compañeras de, que hoy nos han mostrado sus experiencias, pero también hacerles una invitación, porque justamente en la licenciatura estamos en la apuesta de construir diálogos polifónicos que alimenten la educación popular y la educación comunitaria desde las diferentes expresiones, desde las diferentes orillas de pensamiento, desde las diferentes expresiones. En esa medida, pues es un compromiso y una invitación para que articulemos cosas con las organizaciones aquí presentes, con las experiencias que vienen de afuera, porque ese es nuestro compromiso, la formación de educadores y educadoras comunitarias comprometidas con una construcción de un país distinto para todas y todas, entonces, todos y todas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias.